vergonzoso que alguien padezca violencia por ser mujer. Yo no quiero vivir en una sociedad que discrimina y mucho menos quiero vivir en una sociedad que tolera la violencia de género. Quiero proponerles que convirtamos a la lucha contra la violencia de género en una política de Estado. Vengo a proponerles construir un gran consenso en la sociedad argentina contra la violencia de género y por una sociedad más igualitaria. Alguien se cría tan macho como para dominar a su hembra. Eso no se puede soportar más. Me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género. Puede pasar. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Hola, Javier. ¿Cómo estás? Todos y todas, ¿no? Todes. La hipocresía llevada a la presidencia de la nación. Este tema tiene muchos capítulos. El primero es el propio de la causa, ya lo saben. Mariano, Javier le van a contar ahora, vamos a hablar con Martín Angulo, los tres le van a contar todo lo que es la causa. Fabiola habló hoy en el juzgado, lo que declaró, la decisión que tomó el juez Julián Ercolini, impedimento de contacto, denuncia por violencia de género, la primera que conocemos en la historia argentina contra un presidente de la nación, contra un expresidente de la nación. Las contradicciones del abogado, ayer acá con nosotros, después la vamos a poner al aire, Fioribello, que dijo, avísame cuando lo tengas, ¿sale? Porque la encontró Ale esta perlita. Una perlita que encontró nuestra producción, como las que encontró al principio. Después viene el segundo capítulo, que es lo que te debe pasar a vos como me siento yo. Tuvimos que fumarnos 4 años de sobreactuación. Sobreactuación, y no me saquen de contexto, ¿eh? Del tema del género. Sobreactuación. Repito, si no se entendió. Sí. Sobreactuación. Con un presidente que te hablaba en lenguaje inclusivo, que ni él mismo sabía repetirlo, tenés albañil y albañiles y albañilas. Cuando todas y todos seamos todes, todo eso, que no necesitas hacer eso para como gobierno apoyar a todas las mujeres que son víctimas diariamente de la violencia de género, y habla un periodista que hace, como siempre digo, pero hay que repetir en Argentina las cosas, de los primeros que tuvimos la oportunidad de ocuparnos del papá de Wanda Tadei, googleen, el primer caso que los medios nos ocupamos en serio de femicidio, hace muchísimos años. Nadie lo atendía a ese señor, muerta por su pareja. Entonces digo, no nos vengan a tomar examen de lo que, gracias a Dios, hemos podido desarrollar todos los que estamos acá en años de carrera. Digo, porque también tenemos que aclarar esto, ¿vi? Tenemos que aclarar esto también. Entonces, que no, lo que no necesitábamos eran clases de violencia de género. Y nos la dio Alberto durante 4 años. El inentendible Ministerio de la Mujer. El INADI todavía, hoy lo cerraron, mirá el destino, ¿no? Justo hoy. Ese tipo que te sobreactuaba la violencia de género, hoy recibió una denuncia por violento. La Argentina es de una tragedia en sí misma. Mirá, ¿qué es esto? Lo del abogado, albañiles, vamos con albañiles y albañilas, dale. Construir viviendas también convoca el trabajo, no solamente de albañiles, hombres y mujeres albañiles, ¿cómo se dicen? ¿Albañilas? No sé si se dice albañilas, albañilas, albañiles y albañilas, albañilas, albañiles y albañilas, albañilas, albañiles y albañilas. Albañiles, albañilas, digo. El abogado estuvo ayer acá con nosotros. Por un segundo, porque Mariano y yo, hay una cosa que no nos cerraba. Si no era tan importante lo que decían esos chats, tal como Fioribello vino a decirnos acá, el abogado todavía no sabemos de quién, si de Alberto o si de Fabiola. ¿Por qué un juez federal se va a tomar el trabajo de hablar con una oficina de violencia de género, OBD, si no eran tan graves los chats? Entonces le preguntamos, porque no nos cerraba, lo preguntamos 3 veces, no nos cerraba la historia. Y Fioribello contestaba esto ayer acá, 7:50 p.m. Mirá. Avanzar. Ella decide que no quiere hacer la denuncia. ¿Te preguntó a vos qué hacer? Sí, claro, me preguntó. ¿Y qué le sugeriste? Yo primero le pregunté qué pasó.
Porque esa es la pregunta del millón. Le dije, ¿qué pasó? Me dijo, yo no voy a hacer la denuncia. Bueno, ¿pero existió? No, no hubo violencia física. Esas fueron las palabras. ¿Por qué eligió a la secretaria de Alberto Fernández? Perdón que te redonde un poquito. No hubo violencia física. Frente a eso, le dije, si hubo violencia física, con el cuidado que yo tengo del tema de género con las mujeres, yo mismo te acompaño a hacer la denuncia. Te firmo yo la denuncia. No me importa si es Alberto, Pirulo o el que sea. No me interesa. De ahí lo llamé al expresidente. Nos encontramos personalmente y mirando la cara le dije, decime qué es esto, porque compungido totalmente me dijo, puedo haber tenido errores, puedo haber tenido lo que sea, pero bajo ningún punto de vista en mi vida tuve un hecho de violencia física, ni le pegué a una mujer, ni a Fabiola, ni absolutamente a nadie. ¿Por qué esas fueron las palabras de él? Y te digo algo más. En el sumario que se hizo reservado, Mariano, no se menciona, el expresidente no fue ni citado a declarar. Ni se lo menciona en el sumario tampoco a él. A la señora Yáñez le dicen, hay hechos, no le dicen de quién, de cómo, hay hechos que pueden hablar de violencia de género. ¿Usted quiere hacer la denuncia? No. Ahí se procede al archivo de las actuaciones. Frente a esto te dije, hablé con el expresidente y me comentó que, no, que, en esto quiero ser sincero también, no es que me dijo, bueno, no sé, no me acuerdo, capaz de... me dijo, en mi vida pasó una cosa así. Está bien, pero se lo manda a la secretaria privada. A ver, la señora Yáñez, que era primera dama en ese momento, se lo manda a la secretaria privada del presidente. Es decir, vos tenés una discusión con tu marido y se lo está mandando. Digo, hay un porqué se lo manda a esa. Porque no se lo manda a una amiga, a una de las amigas que estaba en la cena de Olivos. Yo eso te imaginas que no te lo puedo responder porque no estoy en la cabeza de ella ni estuve en la cabeza de ella en ese momento. Ahora, ¿por qué se lo mandó a ella? La verdad... ¿Nos pueden contestar de que no también tengo... se lo mandó una amiga? No lo sabemos. No tengo idea. Si pueden contestar eso. No tengo idea tampoco. ¿Eran amigas Fabiola y María Cantero? Tengo entendido que no. Que no eran amigas. Hay que explicar que María Cantero tiene que ver también con el resto de los chats. Es una persona muy importante en el esquema de gobierno. A ver, ¿por qué ponemos Fiorivelo? Porque es la única palabra oficial que había hasta ayer. ¿Es el abogado? Tengo entendido que no participó de la denuncia. No, aparentemente... Pero se enteró por los medios. Aparentemente no es más abogado de... Fabiola. De hecho, Fabiola hoy declara en horas del mediodía de la Argentina, vía Zoom, después de haberse contactado y haber aceptado justamente declarar respecto de este tema. Y en principio, por lo que sé, Fiorivelo ni estaba enterado de que ella iba a hablar. Ahora hay un dato que es importante. Fiorivelo tuvo una reunión con Alberto. Ergolini. Ah, con Ergolini. Él fue a Comodoro Pipo. Claro. Fue el 27 de junio. A propósito, claro, a propósito sí, de sí, eso. Sí, él contó. Ahí arrancó el tema. Por eso, él fue. Uno quiere suponer que Ergolini le mostró. O tal vez Ergolini simplemente le informó sin mostrarle las fotos. Hay una frase de Fiorivelo. Por eso nos llamaba. A ver, nos parecía un poco inconsistente el argumento de que no había habido violencia física. ¿En qué punto? En el punto de que si hay fotos y todo el mundo dice que hay fotos, unos dicen que hay audios, otros dicen que hay videos. Y voy a agregar un elemento más. Mirá si empiezan a llamar a declarar a la Casa Rosada de Alberto. Bueno. Mirá si llaman a declarar a algún agente de la Quinta de Olivos de Alberto. Porque ex funcionarios de Alberto Fernández a esta hora no están sorprendidos. Una sola cosa les sorprende: que Fabiola haya tomado la decisión. Sí. Y hay un dato más. El fin de semana, el domingo, en la primera nota que da Fiorivelo con América Noticias, estábamos nosotros. Fiorivelo dice: yo le pregunté si quería instar la acción penal. Si un abogado le pregunta a una persona, quiere decir que los hechos existieron. Exactamente, que esa era tu repregunta ayer, Mariano. Exacto. Esa era tu repregunta ayer a Fiorivelo todo el tiempo. Si estamos hablando, si mi abogado, vos sos abogado. Claro. Vos me decís, Fabián. ¿Vos querés hacer la denuncia, Fabián? Quiere decir que él entiende como abogado que hay un delito. Que hay una tipificación. O sea, que está tipificado, que está tipificado. Si un juez federal, yo vuelvo a insistir con este punto, si un juez federal se contacta con la Oficina de Violencia de Género, OBD, para decir, miren, está esto. Llama al abogado de Yáñez, Fiorivelo. ¿Y qué quieren hacer con esto ustedes? ¿No me contacta con la señora?
Y si un juez federal le pregunta a una mujer, señora, ¿usted quiere hacer la denuncia de violencia de género? Y si el propio abogado le pregunta, en este caso Jesse, a la señora Yáñez, ¿usted quiere hacerla? Es porque hay algo. Y no es una simple discusión que fue muy fuerte. En privado, ni una menos todos al Congreso, va. En privado, se habla de violencia verbal. Física. La física, que sí. Es la denuncia de hoy. Sí. Violencia física y después verbal. Hostigamiento. Exacto. Gritos en el teléfono. Él, por ejemplo, en la Casa Rosada y acá vamos a lo más delicado, no sé cómo Mariano va... Porque ya empezamos a transitar lo que viene. Ya vamos a contar lo que dijo Adorni. Alberto desmintió todo, ¿no? Habló con un portal, con La Nación, con el portal de la Nación. Lo que dijo Alberto concretamente es que va a emitir un comunicado y que va a hablar a través de ese comunicado. Bien. Y que lo demás lo va a litigar en la justicia. Bueno. ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Cómo olvidarse? Justo entra Guadalupe Vázquez, que va a estar con nosotros, la casualidad absoluta, mientras mostramos la... Sí, Guadalupe no sacó la foto. Guadalupe mostró la foto, que cambió la historia política argentina esta foto. Porque fue la foto que corrió el velo de Alberto Fernández. Mirá si el juez que investiga la denuncia que hoy finalmente hizo Fabiola Yáñez llama a declarar a todos los que están en esta foto. ¿Usted alguna vez vio un episodio de violencia física o verbal u oral del expresidente con Fabiola Yáñez? ¿Fabiola Yáñez a usted alguna vez le preguntó algo, le contó algo, le mandó algo a su teléfono? Miren a dónde puede llegar esto, ¿eh? Y más detalles. A ver, Mariano, como... Bueno. ¿Fabiola le contó a alguien esto? Hay una versión de que Fabiola le hizo el comentario de lo que estaba sufriendo a la ministra de Género de entonces. ¿Qué era? A Yelén Massina. Porque cambió. La Fontana. Porque cambió. Claro, la primera había sido la que era abogada de Milagro Sala, no me sale el nombre. Sí, estaba en una foto recién. Estaba recién Gómez en una Alcorta. Foto. Gómez Alcorta. Supuestamente, Fabiola le habría hecho el comentario en un acto de lo que estaba padeciendo... Y en ese entonces la ministra de Género le dijo ya va a pasar, o le habría dicho ya va a pasar. Digo, es gente que tiene que ser llamada por presunto encubrimiento. Massina empezó sus funciones en octubre de 2022. Uh-huh. En octubre de 2022 es cuando arranca ella que la reemplaza a Gómez Alcorta. Digo, exacto, para tener los tiempos, ¿no? Después de octubre de 2022 cuando este encuentro que dice Mariano... Tengamos en cuenta algo. Ahí estuve averiguando con algunos jueces y demás del Departamento Judicial de San Isidro. Todavía no ha llegado la causa a San Isidro. ¿Por qué digo San Isidro? Porque el Departamento Judicial que corresponde a Vicente López, que es donde está la quinta, en Olivos, depende justamente de San Isidro. Hay un juez especializado... ¿San Isidro federal o San Isidro local, Fabián? ¿Cómo San Isidro...? ¿Federal? No, ordinario. San Isidro local, lo que decía ayer Mariano. La justicia federal no puede tener una causa... Esto es San Isidro local. No es un delito federal. No es un delito federal. O sea, para en otras palabras, ¿la misma fiscalía que tiene el caso Maradona? No, hay una fiscalía de violencia de género especializada. Hay una fiscalía especializada en San Isidro. Ya te digo cuál es el fiscal. Pará. Otro dato. ¿Cuál es la pena? Yo la sé, pero acá hay una pena, acá hay una cuestión política. Ah, más grave. ¿Puede un expresidente ir preso? Vas a preguntarte. Sí, no. No, la ¿puede ir preso? No. Por esto no. ¿Tres años como máximo? Claro. 3 años como máximo. Y en el peor de los casos me decía una pena en suspenso. Sí. Que es más o menos lo mismo. Pero hay prescripción también. La condena política. Bueno, reacciones hasta ahora. María Eugenia Vidal, crearon y usaron el Ministerio de la Mujer para cubrir sus propios delitos, mientras Alberto Fernández violentaba a su pareja en la intimidad de su casa.
en realidad debo corregir a María Eugenia, en la intimidad de Olivos, ¿no? De su casa, es la casa del presidente. Claro, es la casa, pero es la casa de todos nosotros. Sí, pero es del presidente, sí. Así se la considera. Sí, está bien, sí, no está mal, ¿eh? Pero no, no, tendría no está que ser mal, casa digo, con mayúsculas. No, fue amable María Eugenia con Alberto, sí, en poner su casa. Sí, claro. Pero después está en la casa de todos los argentinos que usan los presidentes. Exacto. Por supuesto, es un lugar de Estado, un lugar del Estado. Es un lugar de Estado. Sí, sí. No es en el... No hubiera cambiado... No, no, no. Para mí, hago este comentario porque para mí lo empeora todavía. Sí. Por eso hago este comentario. Ahí dice, el kirchnerismo lo encubrió, dijo Vidal. O sea, ¿hasta dónde? Entra. Adorni también, creo, avísame cuando esté. Dijo ahí Vidal, el kirchnerismo encubrió, en línea con esto que te estoy diciendo de la ministra de Género. Adorni tenía un tuit que borró, me dicen acá. Bueno, ¿lo borró el tuit? Me dicen que borró. Epa. ¿Hasta ahora el gobierno había tenido alguna reacción? No. ¿Cuánto va a tardar esto en tener repercusión política? ¿El peronismo habló? ¿Cristina? No, Cristina no. Tuiteó sobre otra cosa que está haciendo México. Cristina. Ahora cuando venga Guadalupe avanzamos con el tema. Tengo la sensación y la información de que esto lo sabía mucha gente. Mucha más de lo que nos imaginamos. Lo que pasa es que se necesitaba que alguien hiciera el kickoff. Que alguien le pegara... Pateara afuera. Pitara y dijera, vamos, arrancamos. Y es lo que hizo Fabiola Yáñez. Pregunta increíble, digo. Sí, está la denuncia, ¿eh? Usted, sí, sí, tiene la denuncia. Está, ¿no?, la denuncia. Acá está, no sé si, bueno, si la pueden poner en cámara, pero la tenemos acá. La vi de guiar. Yo voy a ir a los hechos... No, hay que ir a los hechos. Vamos a los hechos, saquemos los datos particulares de las personas porque eso no queremos. La última entonces, página. En vivo, 18, punto 07, 3. Está punto 3. Ordenar la prohibición de salida del país de Alberto Ángel Fernández. Eso es lo resolutivo. Es la resolución a propósito, claro, del magistrado, ¿no es cierto? Sí. Punto 3 también, Mariano. Punto 3, ahí va el punto 3. Ahí está. A ver, dice, léelo, Mariano. En ese punto, a partir del testimonio brindado en el día de la fecha por la víctima, en cuyo marco ha instado la acción penal en relación a los hechos en materia de investigación, deberá proceder al desarchivo de las actuaciones. A su vez, y previo a este trámite, estimo que existe mérito suficiente para proceder al dictado de medidas cautelares urgentes que resguarden a la persona víctima de sucesos delictivos en contexto de violencia de género. Voy avanzando porque no está relatado. Debe ser por resguardo de la víctima, no está relatado el hecho, ¿eh? Pero vamos a la resolución. Uno, desarchivar la presente causa. Atención con esto. Desarchivarla es lo que él tenía archivado. Exactamente, desde fines de junio. Sí, ahí está, ahí tenés, resuelvo uno, ahí lo seguí. Ahí está, desarchivar la presente causa. Porque ella, a ver, intentó... el juez Arcolini, ahora seguimos con el punto 2. Le comunica a ella, se comunica con ella y le informa que tenían esto. Ella empieza a hablar y se descompone. O sea, se siente mal. Hoy. Dice, no. Ah, aquel día. Aquellos días. Aquel día, el 28 de junio. Exactamente. Se pospone todo esto hasta que explota esto. ¿Ella lo niega o simplemente dice ese día no quiero hacerlo? Al juez no se lo niega, sino lo que hace es que se descompone. Dos, punto dos. Imponer a Alberto Ángel Fernández la prohibición de acercamiento a una distancia inferior a, atención, a los 500 metros de la denunciante. Recordemos que está en Madrid, ¿no? Ella, no importa, pero si él viaja, no puede estar a menos de 500 metros de la denunciante. ¿No hay un punto 3 que le impide viajar? ¿Cómo? Ah, sí. Ahora, parece que Fabiola Yáñez, a 500 metros de la denunciante, Fabiola Yáñez, atención, y de su domicilio, cito, en la ciudad de Madrid, del Reino de España, o en cualquier otro lugar en el que se encuentre, claro, nombrada. Si ella mañana viene a Buenos Aires, él tampoco se puede acercar. Sí. ¿Ves el punto 3? La medida que rige desde la fecha y hasta tanto dure la tramitación de la presente causa y o disponga lo contrario. Mirá la 3, el punto 3. Tampoco puede por ninguna plataforma acercarse a ella, ni comunicarse. O sea, no puede llamarla por celular, nada, ni por WhatsApp, nada, ni por FaceTime. Tiene una explicación eso, perdón. Tiene una explicación, ¿cuál?, eso y que agrava... Contalo porque de paso y le da, a ver, vamos a decir las cosas como son. Yo recién hablé de la palabra prescripción. Lo que ha ocurrido en estas últimas 48 horas, se ha sumado un presunto nuevo delito que es el de amenazas. Acá, lo que dice en el punto 4 de este decreto, el juzgado dice, en ese sentido, los graves hechos denunciados, sumado al contacto amenazante que ha expresado que ocurrió actualmente, eso le da
contemporaneidad y temporalidad a la denuncia. Tal cual. Hubo amenaza, dice, brindan un escenario de riesgo que debe ser mitigado por medio de mecanismos que la norma procesal brinda. Esperá, porque es muy importante, está contando Mariano. Frente a la eventualidad, porque esto aparentemente sucedió en el año 2022. Exacto. Frente a la eventualidad que la defensa de Alberto plantee la prescripción, sí, de la acción penal, que en este caso tiene 2 años. La verdad es que hay perdón que ver... que nos metamos en esta tecnicalidad está, penal. Está en un límite, está en un límite, bueno, pero está la posibilidad. Está muy bien lo que dice Mariano. Al haber amenazas, o teóricas supuestas amenazas, de Alberto a Fabiola ahora, de junio para acá, no hay prescripción. Y exacto, volvemos a foja cero. Por eso este párrafo está ahí. Para que no haya dudas de que alguien venga, ¿no? ¿Con qué esto pasó? ¿Cuándo ya? Es importantísimo. Es muy importante, muy esto que importante. Parece menor. Bueno, seguimos con el punto 3. Punto 3. El expediente. Ordenar la prohibición de salida del país de Alberto Ángel Fernández. ¿Sí? Claro, obispo, yo te decía yo. No puede salir de Argentina. A tal fin, líbrense las comunicaciones de rigor, y esto es a migraciones y demás. También, punto 3, imponer a Alberto Ángel Fernández que cese en los actos de perturbación o intimidación que directa o indirectamente realice hacia Fabiola Yáñez, tanto en el espacio analógico como en el digital. Ahí está. Ojo, que tiene que cesar en su hostigamiento contra Fabiola Yáñez. Ese es el título. Ahí está. ¿Eh? O sea que Fabiola podría aportar a la causa, si no aportó ya, contactos telefónicos entre Alberto y ella de junio para acá. Sí. Entonces Fabiola le mintió a Fiorivelo. No, quizás Fiorivelo... Fiorivelo no tiene obligación de decir yo verdad. Yo creo que Fiorivelo... Con nosotros no tiene obligación de decir verdad, Fiorivelo. Dice lo que a quiere. A ver, era la estrategia porque no estaba la denuncia concretamente. Entonces el abogado obró en ese sentido. Frente a la voluntad de la... Pero acá hay un dato que acaba de contar Javier, Fiorivelo, Fabiola se desmayó, pero Fiorivelo a favor de él dijo que él no participó. Sí. Y del que él, diálogo entre Colín y Yáñez en junio. Y que él le dijo, jamás le pegaría una mujer. Alberto. Le dijo... Se fueron a tomar un café y se miraron los ojos. Según Fiorivelo. Sí, yo cada vez que alguien me dice, fue a tomar un café y lo miré los ojos, tiemblo en Argentina. Sí. Punto número 4, requerir la promesa del nombrado de Alberto Fernández de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación conforme lo previsto en el artículo 210, inciso del Código Penal Federal. Y además, punto 5, librar oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación a fin de que arbitre los medios necesarios para reforzar la custodia dispuesta en favor de Fabiola Yáñez, brindando a este juzgado toda la información que posea respecto de cómo se encuentra desempeñando dicha función actualmente. Delegar la instrucción de la presente causa al señor agente fiscal de conformidad con el artículo 196. Hay una frase que puede ser tranquilamente un título en un diario de mañana. Es en el punto 2 que dice, manifestó estar padeciendo la señora Yáñez lo que definió como terrorismo psicológico por parte de la persona denunciada, así como el acoso telefónico de manera diaria. Dado que el presunto agresor se contactaba mediante mensajes telefónicos amedrentándola psicológicamente. O sea, repetí, terrorismo, lo voy a notar porque nunca escuché. Terrorismo psicológico, y esto es importante porque dice que en este 6 de agosto del 2024 la señora Fabiola Andrea Yáñez se contactó ella con el juzgado solicitando que se realizara el día una, hoy. Perdón que te hago repetir. Hoy el 6 de agosto del 2024. Hoy se contacta con el juzgado. ¿Con el juzgado? Para realizar una audiencia ampliatoria con este magistrado. ¿Qué significa ampliatoria? Que ya había hecho una exposición en ese momento, quizás hubo una suerte de reconocimiento de lo que obraba como prueba. Entre el 28 no de junio y ayer que no sabíamos. Que no instó la acción penal, pero ahora lo amplía denunciando terrorismo psicológico por parte de la persona. De la persona que obviamente... O sea, a ver, recapitulemos la historia, ya está Guadalupe Vasca, vamos a hablar con ella. El 27 de junio, el juez Julián Ercolini contacta a Juan Pablo Fiorivelo, entendiéndolo como abogado de Fabiola Yáñez, hasta ahora no sabemos si lo es. Señor, mire, en una causa que estoy investigando otro tema, aparece esto. Le muestra las fotos y un audio, que Fiorivelo dice que él no lo ve. Mire, tengo que contactarme con la señora Yáñez. ¿Usted me puede contactar? Sí, claro. Y nos gustaría hablar con ella. Bueno, Fiorivelo le da los teléfonos y se la encuentra en este lugar. Habla con Fabiola. Te va a llamar el juez Julián Ercolini, que me llame.
El 28 de junio tiene lugar un Zoom entre el juez y Fabiola Yáñez, donde Fabiola acaba de contar que Javier Díaz se desmaya. Cuando se da cuenta, cuando toma conciencia, cuando se entera de que la justicia tiene las fotos que ella le ha... ¿Tengo que seguir usando potencial? Le había supuestamente mandado a María Cantero, secretaria privada del entonces presidente. Te interrumpo un segundo. Mostrando para eso, imágenes para de violencia de género. El juez dice, en el escrito, considerando la presente causa se inició a raíz de la extracción de testimonio dispuesta de la causa, abuso de autoridad, violación de deberes funcionarios públicos, es el caso del seguro. Aclara esto. Y dice, en razón de los elementos encontrados en la compulsa de la copia forense del teléfono celular, marca Samsung, bla, 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 tarjeta SIM, bla, 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 de la empresa Movistar, número tanto, perteneciente a María Cantero, en ellos surgieron, es lo que vos decís, digo por el tema del potencial, en ellos surgieron conversaciones e imágenes que indicarían la posible comisión del delito de lesiones leves en un contexto de violencia de género. Lo dice el juez. Ahí está, lo dice el juez. Se terminó el potencial. Se murió el potencial. Se terminó el potencial. Exacto. Repitamos. Bien. El juez lo que dice en sus considerandos, explicando por qué explica una nueva causa, extrayendo el teléfono de María Cantero, dice en ellos, además, surgen conversaciones e imágenes que indicarían la posible comisión del delito de lesiones leves en un contexto de violencia de género. ¿Mm? En el final instruye al fiscal, al agente fiscal, que tengo entendido que es el doctor Rívolo, ¿no? Para la instrucción de la causa, hay que ver si opera acá la incompetencia y pasa esto de que la causa del fuero vaya federal a la oficina pase a la Fiscalía de Violencia de Género de Vicente López. Escuchen esto. Punto número dos. Ercolini puso todo. Punto número dos en estos considerandos, ¿sí? Después de lo que contamos recién, del tema de que encontró conversaciones y fotos. Ahora, dice el juez, más abajo, cabe recordar que este expediente fue archivado el día 1 de julio de 2024 por no poder proceder en virtud de que la presunta damnificada manifestó que no deseaba instar la acción penal en ese momento. Claro, ¿qué día? Fue archivado el 1 de julio, ella claro, antes del 1 de julio. Exactamente. Punto 2. Ahora bien, dice el juez, el día 6 de agosto, hoy, de 2024, Fabiola Andrea Yáñez se contactó con este juzgado solicitando que se realizara una audiencia ampliatoria con este magistrado. ¿Qué fue lo que decíamos? La que fue celebrada en la misma fecha, en horas del mediodía, agrego yo, de hoy, de la Argentina. Uh-huh. En ella, escuchen esto, la citada, Fabiola Yáñez, expresó que en la audiencia anterior se le había solicitado que no inste la acción penal en contra de su presunto agresor, a quien identificó como Alberto Ángel Fernández. Manifestó estar padeciendo lo que definió como, lo que contaba Mariano, terrorismo psicológico por parte de la persona denunciada, Alberto Fernández, así como acoso telefónico de manera diaria, dado que el presunto agresor se contactaba mediante mensajes telefónicos, lo que decíamos antes, amedrentándola psicológicamente. Guadalupe, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pocas veces, no siempre sucede, que es la invitada exacta en el momento exacto. Sí, tal cual. ¿Te llama la atención? No. Había rumores, ¿no? Ellos, en la Quinta de Olivos hay mucho personal. Había gente que hablaba, pero bueno, no pasaba de un chisme. Entonces, obviamente, no, como periodista, uno no daba crédito a la información, porque no tenía forma de probarla, un tema tan delicado. Pero sí, yo sabía de peleas recurrentes, muchas. Sí, no era una relación bastante hostil. Guadalupe es una de las personas que más conoció esa intimidad de Olivos, al punto tal que es la periodista que revela la foto, famosa, que para mí cambia el curso político y electoral de la Argentina. Gracias. Para mí, no, es que en serio, es un logro periodístico que cambió, hizo fue un antes y un después. Sabíamos de supuestas infidelidades. Sí. Sabíamos de supuestos maltratos. Uh-huh. Te pregunto, ¿habrá sido el único caso?
quien investigue tendrá que llamar a declarar gente? Sí, yo creo que sí. Ya de por sí, bueno, están los mensajes enviados a María y seguramente a raíz de ya de la denuncia van a tener que llamar a personal de la Quinta de Olivos. Sé, por lo menos existieron, según lo cuenta Fabiola, 3 casos de violencia física. También sé de situaciones en donde tengo versiones distintas, pero sí que había como que alguno de los dos se ponía violento por el consumo de alcohol. Y sé, por ejemplo, de un momento que fue coincidió justo con la muerte de Carlos Menem en febrero, que ellos estaban en un campo tratando de reconciliarse después de unos días de discusión. Hubo muchos periodos en donde ellos estuvieron virtualmente separados, ¿no? Mantenían la convivencia, pero cada uno hacía su vida porque tenían estas peleas recurrentes. Pero bueno, hay que tener en cuenta que ellos vivían en el chalet de la Quinta de Olivos, que es un área apartada de lo que es las otras áreas donde hay un edificio administrativo, un sector, por ejemplo, para la prensa. Entonces son edificios distintos con bastante distancia entre sí, con lo cual creo que ahí quienes sí pudieron haber sido testigos de alguna situación es el personal, la custodia Daniel Rodríguez, el personal, el encargado de todo lo que es hacia el mantenimiento y al ingreso y egreso de la Quinta de Olivos. Yo recién hablaba, le contaba a Fabián que está también en el ojo de la tormenta la exministra de Género. Sí, aparentemente Fabiola se comunicó con ella, le hizo saber la situación. Estaba el rumor, hoy lo contaron aparentemente de boca de la propia Fabiola Yáñez, en que le dijo que no podía hacer nada la ministra de Género. Hay tanto para contar, pero claro, hay una... Guadalupe... Alguien que estaba en el gobierno, que Fabiola le planteó a Alberto, ¿vos me engañás con? Entonces, complicado, ¿no? Ir a denunciar a alguien. No puedo contar más, Guadalupe sabe de lo que estoy hablando. Sí, bueno. Vaya, no podemos, no podemos porque... ¿Quién a quién engañas? ¿Cómo me perdí? Y una mujer que le va a decir a su pareja, no era marido, nunca fueron marido y mujer, vos me engañás con Juana Pérez. Fabiola le dijo a Alberto... Es difícil después ir a hablarle a Juana Pérez, me pasó algo. Claro. ¿Se entiende? Guadalupe sabe lo que estoy hablando. Sí, ¿cómo alguien, como una persona llegó al gobierno? Nunca me metí en la vida personal de ellos porque obviamente a mí lo que me interesaba era todo lo que tuviera alguna consecuencia institucional, ¿no? Relevante, pero se sabía que las infidelidades de él eran recurrentes, digamos. En reportaje de Intratables, campaña antes de las PASO, le hago un reportaje a él y le pregunto por si se iba a casar con Fabiola. Alberto nunca más me dio un reportaje. Ah, mira. Mira qué dato. Entonces pregunté por qué. Dijeron por esa pregunta. Ahora miran, ¿por qué hiciste la pregunta? Porque yo tenía la información que él estaba con otra persona. Ok. Entonces yo quería saber, en realidad, si Fabiola y... En este canal, haciendo la noche de una de las de los debates, entra Alberto con Fabiola tomado de la mano a la Facultad de Derecho. Porque te habrás jugado que en la campaña se dudaba de que ellos seguían en pareja en un momento. Bueno, lo que Alberto decía en ese momento es dame tiempo, déjame asumir, después pasa un tiempo, yo la dejo. La persona que vos decís blanqueó su separación a su vez de su propia exactamente. Pareja. Exactamente. Alberto nunca se separó. Ahí está. Bueno, esperá que está hablando de Fioribello. Dale, estamos en vivo. 6:00 p.m, 24 minutos, lo escuchamos al ex abogado de Fadora. Verbal. Y habló de un término literalmente como terrorismo psicológico. ¿Esa figura existe?
No, la figura de terrorismo psicológico legalmente no existe, claramente. Es una forma de denominar... El hostiga, puede ser un hostigamiento, puede ser un acoso. O sea, hay que ser muy cautelosos en el análisis de todo esto. Hay que ser sumamente cautelosos en el análisis de todo esto. No empezar a decir cualquier cosa. Esto es un tema técnico. Los que nos dedicamos a estos tipos de profesión sabemos que hay que ser sumamente cauteloso y no decir cosas que no son. Hasta ahora, perdón. Hasta ahora lo que hay es solamente hay el comienzo de una denuncia, hay un devenir de un proceso. Tengo entendido que el doctor Julián Ercolini dispuso una medida de prohibición de acercamiento hacia la señora Yáñez, lo que ustedes conocen como es una medida cautelar, una prohibición de contacto. Ese contacto implica la prohibición de no acercarse a menos de un área de 500 metros. Aparte de eso, ha dispuesto una prohibición de contacto por cualquier tipo de vía, de poder contactarla por cualquier tipo de mensajería y por interpósita persona. Calculo, porque por lo general siempre salen así, les repito, chicos, acabo de salir, no tuve la resolución en la mano, pero entiendo que es así. Y también dispuso algo no menor, que es la prohibición preventivamente de que el señor Alberto Fernández pueda abandonar el país. Es decir, que le prohibió la justicia la salida del país. En esto se libra un informe a la Dirección Nacional de Migraciones, el juzgado lo hace, previo a notificar, en este caso, a la persona que está imputada o va a estar imputada de lo que denunció la señora Yáñez. Tenía una pregunta. Nosotros estábamos el otro día en el piso con usted, el domingo, hablando. Ese día usted también nos contó lo que había pasado, lo que se había hablado, la famosa situación del 27 de junio. ¿Qué pasó desde entonces a hoy, en estos días? Porque en ese momento usted nos decía que no sabía si estaban o no las fotos. Sí, ¿cambió el estado de ánimo de ella o hubo algo en el mes? Siempre dije lo mismo y resisto en esto cualquier archivo. Yo las fotos nunca las vi. Ella me manifestó que habían mandado en su momento chats, audios y algunas fotos. Nunca tuve acceso a esas fotos. A la secretaria Cantero. El juzgado de Ercolini, hay que reconocérselo, se manejó de una manera muy prolija en esto, hasta el punto que cuando yo le pedí al juez Ercolini si me mostraba las fotos, me dijo que no. Me dijo, perdóname, pero no te las puedo mostrar porque son de carácter reservado en el expediente. Y ni yo las pude ver. La tenía él bajo estrictísima reserva. De hecho, yo nunca las vi, las fotos. Me dijeron que había fotos, pero yo nunca las vi. ¿Usted va a oficiar como abogado de Fabiola o de Alberto? Yo le prometí, y lo dije públicamente, y que si algo que me caracteriza es tener palabra, yo le dije a la señora Yáñez que si ella quería denunciarlo, yo mismo le ofrecía mi apoyo profesional. Lo que hay que analizar ahora, y tengo que verlo, es... Resulta algo muy atípico en mi profesión, porque es la primera vez en mi vida que tengo un caso donde las dos partes de las cuales resulto abogado, no solo es una situación incómoda, sino que tengo que ver, de acuerdo a las normas del Colegio de Abogados, si me permite la normativa del Colegio de Abogados, si no incurrir incluso en un delito que se llamaría prevaricato del Código Penal Argentino, incurrir en un delito por ser abogado de los dos, porque uno como abogado de los dos tiene acceso a la vida y a las cosas de uno, y no puede haber un conflicto de intereses en ese sentido. Por lo que acaba de decir, más allá de esto, lo que nos dijo recién acá nosotros, por ser una cuestión de género lo que está en disputa ahora, no. Estaría del lado de defender, si pudiese, a Fabiola. Yo repudio absolutamente todo hecho de violencia de género que sea de una mujer. Lo dije siempre, acá hay muchos de los chicos que me conocen, me han hecho notas, sale voz de toda la vida. Jamás, jamás aceptaría ni validaría un hombre que le pegue a una mujer, sea quien sea. Me parece que un hombre que le pegue a una mujer es un cobarde. El preservar a la mujer ante todo, ante el poder, ante la fama, ante la plata, ante lo que sea. Yo nunca voy a ir... Si Fabiola recibió golpes de parte del expresidente, va a tener todo mi apoyo, y se lo dije al expresidente personalmente. A mí no me interesa, no estoy diciendo que esto haya sucedido. Yo no estoy para hacer juicios de valor, eso lo va a hacer la justicia. Ahora, si llegara a pasar eso, voy a ver la normativa, porque resulto en una situación muy sorprendente
de ser abogado de ambos. Entonces, es algo... El diálogo que tuvo con Fabiola, ella le dijo que estaba preocupada por su seguridad, la de su hijo. ¿Va a viajar a la Argentina para declarar? No, a mí no me dijo que estaba preocupada por su seguridad, eso a mí no me lo dijo. A mí me dijo, fue una charla muy rápida, la noté muy angustiada, muy compungida, y me dijo, no aguanté más, no aguanté más, y estoy totalmente desbordada por esta situación. Quise sacarme esta mochila enorme de encima, y yo misma, me dijo Juan Pablo, lo denuncié. Perdóname que ni te avisé a vos, porque llamé al juzgado y lo denuncié yo misma. Pedí que se levante el archivo de la... que había dispuesto el doctor Ercolini, y pedí que se levante el archivo y le pedí que quería hacer la denuncia por esto. ¿Qué va a pasar con los derechos de su hijo, fundamentalmente, y si Alberto Fernández lo va a poder ver, acercarse para ello? Bueno, esa es una pregunta que no te la puedo responder. Habría que ver después si esto avanza judicialmente, eventualmente ver qué medidas dispone el juzgado que lleve esto adelante para poder tener ese trato, ese régimen comunicacional con su hijo, o si la medida abarca también a su hijo porque está bajo el cuidado de la madre, o ver cómo, si él va a tener todo su derecho de ver al hijo, porque el hijo no tiene nada que ver, entiendo, en la denuncia, de poder contactarse con el hijo mediante alguna forma o mediante algún sistema que pueda disponer la defensa de Alberto Fernández en esto, porque calculo que va a tener que en breve ser notificado de esto. Esto acaba de pasar, eso, hay una conmoción nacional e incluso internacional, porque es una cosa muy delicada. Es la primera vez que un expresidente de la Nación es denunciado por una cosa así. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Lo podemos molestar una pregunta en vivo con Fabián Domán? A ver, ¿puede ser? No, porque me matan después todos los medios. Me matan. Hago una ronda general. Es una sola. Y no, ¿me matan después de qué? Ah, lo matan todos, lo matan los demás medios. Ahí está, mirá. Sí, me dicen que lo matan. Estuvo, pero no estuvo en un canal de televisión una hora. Decime, Fabián. En otro. Sí, y aparte estuvo acá ayer. Estuvo acá ayer. Estuvo el domingo con... Perdón, Roberto, sí, perdón. El domingo hablamos con él. Claro, claro, estuvo, ¿no?, con ustedes, sí, el domingo. Estuvo, decime, acá ayer y viene a estar en un canal de televisión. Sí. De hecho, está en la puerta de un canal de televisión ahora. Claro. Bueno, debe, sí, tener compromiso, pero... para ir a... Ahí está. Tendrá que ir a otro, o sea, canal, que le pidieron yendo, que no hable con, vamos, otro canal antes. En fin, ¿no? Sí, pero bueno. No sé. Ahí ves que está hablando con colegas. Tampoco, bueno, vamos a ser honestos. No, el aporte de amigo, sí, Fiorivelo, sí, sí, ayer fue flojo. Claro, Fiorivelo, nos... ¿Querés que vaya, Fabián, lo un que día quieras, más atrás, perdón? Que sí, diga, dale, 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 no, dale. Nosotros también hablamos... El domingo. Estaba Mariano Yese, sí, no sé, el domingo, cuando hablamos con él, incluso se le echó parte del expediente que había, digamos, tomado estado público, él nos dijo... que Fabiola le había dicho que de ninguna manera había golpes, jamás, exacto, había golpes, que no sabía que hubiese fotos. Y bueno, no sé qué es lo que ha pasado en estas 48 horas. Roberto, sintetizaste en poquísimas palabras, hay un tuit del canal, podés buscarlo, Ale, de uh-huh, nuestra gente de redes, que es exacto, que sintetiza, Roberto, lo que vos acabas de decir. Fiorivelo vino entonces a jugarnos para encubierto de Alberto. Y se enteró por la tele, Guadalajara. Y a nosotros nos llamó. Claro, porque no se entiende. Yo venía para acá. Fiorivelo. Nosotros veníamos corriendo para acá para tratar de llegar. Y afortunadamente pudimos una parte, por lo menos se la pudimos dar a ustedes en directo. Y venía leyendo y yo dije, pero si el sábado, el domingo, perdón, era otra cosa. Claro. La misma persona, hablando de los mismos dos actores de una situación judicial ahora, y decía otra cosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en estas horas? Bueno, es algo que saben tal vez Alberto Fernández y la propia Fabiola Yáñez. Y buscando él. Y si lo sabe él. Pero no sé si te acordás, Roberto, que en un momento de la entrevista, él, en una repregunta, cuando ya había avanzado bastante el reportaje, él dijo: yo le pregunté si quería instar la acción penal y me dijo que no. Exacto, y dijo ahí, que no. Bueno, dijo que ahí no. Sí, esto, sí, lo, esto lo... Acá está, mirá. Perdón, te vuelvo loco. ¿Estás? Esto me lo mandó mi producción. Ahí estás. O sea, somos nosotros mismos esto, pero perdonen que nos mostremos a nosotros mismos. Es lo que ayer se lee. No hubo violencia física, le dijo Fabiola al abogado Fiorivelo. Eso dijo Fiorivelo ayer acá. Y ahora, ven, ahí está, con nosotros. ¿Y ahora hubo? ¿Qué pasó con Fiorivelo en 24 horas? ¿O Fiorivelo se enteró por la tele? Guada, ¿qué pensás de esto?
No, bueno, Fiorivelo desde el primer momento trató de resguardarse él, diciendo que él no había visto el material, cosa que es poco probable. Si está justamente en el expediente judicial, las fotos y los chats, él salió rápidamente a decir que no. Y por supuesto él se está resguardando frente a lo que podía ser, que finalmente, que es lo que él no quería que ocurriera, porque recordemos que esto se da en un contexto de negociación de temas económicos, monetarios, por la separación entre ellos, ¿no? Temas de cuota alimentaria, temas de división de bienes. Y que no estaban cerrados. Compensaciones. Que no estaban cerrados, Guadalupe, según te informa. Que no estaban cerrados. Ellos estaban separados. Sí, eso sí, Filipe, ayer logramos que nos lo confirme. Sí. No fue claro si separación del por eso Fiorivelo seguía en contacto con los dos, porque claramente ante una situación así él tendría que haberse excusado y tomar. Viste que abre la puerta. No hubiera denuncia él abre todavía, ahora, pero dice, digamos, bueno, no correspondía porque él era abogado de los dos. Hay que aclarar algo. En una situación de hecho, cuando dos personas se separan y no están casadas en el debido instituto del matrimonio, hay derecho por parte de los cónyuges al tema de alimentos, atribución de la vivienda, sí, claro, por dos años, por supuesto, y compensación económica. Claro. No bienes, porque los bienes tienen que estar a nombre de los dos para dividir los bienes. Exacto. No hay ganancialidad. Que esa es la diferencia. Exacto. Con el matrimonio. Uh-huh. Si la persona que de alguna manera está en una desproporción, que en este caso es Fabiola, porque ella dejó concubinato, su trabajo. Para, legalmente concubinato. Claro, un concubinato, ella lo tiene, de Fabiola, tiene de derecho a una compensación económica. De lo legal. Y esto está peleando. Desde lo legal, claro. Lo de Fabiola y Alberto era concubinato. Claro, según una Ana Rosenfeld, la doctora Rosenfeld, siempre lo ha dicho. Ella dice que ha ganado casos en los cuales ha logrado que a una concubina se le respeten más allá de las compensaciones económicas. Por eso. Y se le respeta algún derecho real sobre una propiedad, para decirlo abiertamente. Por eso en este contexto. Yo creo que tiene que ver muchos años de concubinato. No, tampoco. Eso es lo que diferencia al matrimonio y el concubinato. No, el matrimonio es directo. El matrimonio es directo. Lo que puede haber ganado. Pero Alberto, ¿a su nombre? No. ¿No tiene propiedades? No, a su nombre no, pero me imagino que Fabiola tiene información también con sobre. Lo llamarán eso, a declarar, ¿no? A Pepe Albistu. Por eso. ¿Ya Pepe Albistu lo declararon? Yo no sé si no se viene una denuncia por extorsión de parte de Alberto Fernández a Fabiola, que esa puede llegar a ser su contragolpe, porque él venía deslizando a su entorno que. Cuando Fabiola empezó a deslizar a la prensa que ella iba a contar todo en un documental, él eso lo tomó como una amenaza. Vos sabés que eso se lo preguntamos a Fiorivelo acá, hace 2 meses y medio, si él sabía de un documental o de un libro. Creo que la información la tenía Pablo Layus, me parece. Sí, fue divulgado el tema este del documental, pero no está del todo claro. Y él y Fiorivelo fue ambiguo en la respuesta. Bueno, no me contacté con ella, no hablé con ella. ¿Pero de qué trataría el documental? ¿Qué tiene que contar Fabiola? Claro. Sí. ¿Habrá documental ahora? Ella lo que, digamos, el mensaje de ella fue claro, que se supiera, porque ella se lo contó directamente al periodismo, que se supiera que ella estaba contando, porque según su versión, ella ya había grabado capítulos, así como hablando así a cámara, contando cosas. Y ella era la que quería que eso trascendiera la prensa. Tengo mil preguntas para hacerte. Sí. Una, contale a la audiencia ahora quién es Fabiola Yáñez. Dos, sí. No, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo llegó a estar con Alberto Fernández? ¿Quién es Fabiola Andrea Yáñez? Bueno, ella viene de una familia muy humilde, de Misiones, de una madre soltera. En Buenos Aires se vino y bueno, trabajó en el teatro de revistas. De hecho, su asistente y amiga personal, Sofía Pachi, que también trascendió cuando fue todo el Olivos Gate, viene de ese ambiente. También su mejor amigo, que era Emanuel López, que es el community manager, que es el que le manejaba las redes sociales. También un amigo de la noche, ese era su entorno, en ese contexto la conoce Alberto Fernández, aunque a ella cuando empieza a estar en pareja estable con él, le quieren hacer como una lavada de cara,
la hacen estudiar periodismo, todo a través del contacto con Alberto Fernández, y ahí es como que, de hecho, tuvo un paso por este canal en el programa de Moria Casán. Programa de Moria. Y bueno, de hecho, le inventaron un currículum cuando estaban ya en la En ese campaña, momento que ¿no? lo interrumpimos por Feribelo, Alberto llega al debate de la Facultad de Derecho con Fabiola tomada de la mano. Y a mí se me escapó y no se me escapó. Dije, este es el dato político de la noche. Era una elección que se sabía que Alberto ganaba. Alberto con Fabiola. Me cuenta gente en el entorno de Alberto que cuando digo eso, están todos juntos mirando el televisor y estaban viendo América. Empiezan todos a gritar, como diciendo, ¿y cómo saben eso? Entonces me llama alguien esa noche, después candidato el que me llamó. Dije, sí, Alberto había estado con tal persona que era una Fabiola en tal hotel en la provincia de Tucumán tomando esto. Pues hasta ese dato teníamos. Claro, de hecho, hasta ese momento no se habían mostrado. No juntos. Sabíamos uh-huh. si Alberto tenía pareja. Cierto. Perdón, tenía derecho a tenerlo o no tenerla, no era ningún delito. Digo, ¿saben por qué contamos esto? Porque hay un contexto también. Y hay un elemento que a todos se nos ha pasado. Es una madre que está denunciando violencia de género contra el padre de su hijo. Uh-huh. Que se llama Alberto Fernández y que fue presidente. En 2017... Y pensando en ese chico... Sí. Ah, no, claro. En este momento, que en ningún momento tuvimos ni un segundo para pensar en él, que el día que acceda a los medios de comunicación, a los 7, 8, 6 años, 8 años, o más chicos ahora, y se entere que su madre tuvo que denunciar a su padre. Es un paso muy fuerte para una mujer. Sí, claro. Lamentablemente hay muchas dudas sobre las verdaderas intenciones de esta denuncia, ¿no? Porque se da ahora y no se dio en otro momento. Pero sí, por supuesto, es un caso que la justicia tenía... Creo yo que el tema de tenerlo y juzgarlo como un delito de instancia privada no correspondía en este caso si fueron hechos que ocurrieron en la Quinta de Olivos, ¿no? Porque ahí ya no es de instancia privada. Si no hay denuncia, Guadalupe... Pero tratándose de una cosa es la condena pública... Sí, pero tratándose, hay jurisprudencia, tratándose de algo ocurrido en una institución pública como la Quinta de Olivos, sí. Hay, digamos, interpretaciones judiciales que permitían que el juez pudiera avanzar con eso, sí, no tomarlo como de instancia privada. Y si no hubiese sido un presidente de la Nación y es un vecino que denuncia... Igualmente, el Estado tiene que brindarle protección a esa mujer. Sí, claro. Tiene que convocarla. Esto lo discutimos ayer. Mariano estaba por tu tesis. De claro. Que esto tenía que claro. Ser de oficio. Búscame sí. La foto, quiero preguntarle a Guadalupe, de la foto histórica. Uh-huh. A ver. No, poneme la histórica famosa de la cena. La cena en cuarentena. Ahí estuve preguntando, Fabián, perdóname. Respecto del tema judicial, condena, pena. Sí. Máximo de 3 años, lesiones leves. Ahora, concurso de delitos, la pena se agrava. ¿Cuál es el otro mínimo, el máximo del mínimo de la por pena? ¿Por el terrorismo? No. Por la coacción, por las amenazas. Sí. Exactamente. Amenazas coactivas. Exactamente. Y eso podría llevar a una pena o una prisión no en suspenso. Porque el mínimo es alto. ¿Se entiende? Sí. A ver, me voy a parar, diré. Perdón. Anda a pleno. Allá. Guada, si vos fueras el fiscal, la persona que más conoce esta foto en el mundo, ¿a quién llamarías? Llamaría a Sofía Pacci. ¿Qué número es? ¿La reconoces? La 5. La número 5. Sí. Carolina Marafiotti, que es la 3. ¿Por qué a Sofía Pacci, vamos? ¿Por qué la compré? Porque era su íntima amiga y apenas asumió Alberto Fernández, la contrataron como asistente personal. O sea, una Sofía Pacci. Sí. La 3, que es Carolina Marafiotti, que es la asistente vestuario. Sí, que estaba todo el tiempo. Exacto, sí, me acuerdo. Incluso la acompañó en todos los viajes, la hacían pasar como personal de protocolo y ceremonial para encubrir que Fabiola se llevaba personal
estético, claro. Propio. Como un séquito estético, llevaba peinadores, maquilladores. O sea, a las 5, a la 3, que era una especie de mano derecha de Fabiola en la función pública. Sí. Y al 8, que al 5, Sofía Pacci, su mejor amiga. Exacto. Y al 8... El 8, que es Emmanuel López. ¿Quién es? Es el íntimo amigo de ella, de la noche, que fue contratado también cuando asumieron como community manager, el que le manejaba las redes sociales. También te diría el 11, que es Federico Abraham, que es el peluquero. También. ¿Saben todo? Por lo general, sí. Es gente que termina pasando mucho tiempo con uno. Esa foto, aprovecho a preguntar, ponémela a pleno. La foto, ellos, ¿eran amigos de ella o conocido, amigo? Sí. Sofía Pacci, amiga. Sí, no, y eran amigos, sí. De eran... antes del poder, de antes de que Fabiola fuera Fabiola. Exacto, sí. Y no es la única vez que Fabiola violó la cuarentena, ¿no? Ella, de hecho, tuvo varias salidas a visitar amigos... volver en algún estado que mencionan como algún estado medio cuestionable, de haber ido a pasar noches con amigos, amigas, departamentos de sus amigas, todo en cuarentena, ¿no? Cuando no se podía. Más allá de haber ido a visitar a su familia también a Misiones. Fuera de Olivos. Fuera de Olivos. En plena cuarentena. A veces le organizaban algún acto oficial como para disfrazar el viaje. ¿Y dentro de la ciudad de Buenos Aires? También. ¿En la Avenida Callao? También. ¿Y Pacheco de Melo? y hubo varias situaciones. No, bueno, porque, a ver, entiéndanos. Yo, con Guada, hace años que no hablamos. O sea, lo que estamos... Sí, sí. Paramos hasta un punto, porque tampoco no vamos a hacerle intrusos a Alberto Fernández, porque... Tampoco vamos por ahí nosotros, somos... Claro, nosotros no estamos... Pero podríamos hacerlo, quien dirá, hagan intruso a Alberto Fernández, claro, alguien nos está mirando. Podría ser, pero no, acá pero no hay que perder no de nosotros lo importante, buscando, ¿no? Fidelidad de su infidelidad, exacto. No estamos para eso nosotros. Lo importante tiene que ver con cómo se utilizaban recursos, cómo se violaban normas, como en el tema de esta fiesta. Ahora, qué notable, en un contexto de... rumores, supuestos teóricas, infidelidades, que no sabemos si son ciertas o reales, aclaro eso para cuidarnos a todos. En un contexto donde violás la cuarentena así, en este contexto había violencia de género. Sí. Alguien dirá, bueno, era de lo que contaste, era el tercer acto. Claro, bueno, obviamente esto creo que fue un quiebre también en la relación de ellos, pero ya Alberto... tenía cierto resentimiento con ella por estos problemas que le generaba, de violaciones de la cuarentena. Incluso, ¿se acuerdan? Cuando se descubrió el plagio en su tesis en la Universidad de Palermo, quien le aprobó la tesis le habían dado un cargo público. Alberto no quería tocar ese tema y Fabiola lo presionó mucho para que saliera un comunicado oficial para desmentir la información, cosa que fue peor porque se terminó probando que había cosas copiadas de Wikipedia. Esto va para el corazón ideológico de lo que quiso pregonar. Ahora habla, ahora vamos a hablar de ese capítulo. Es corazón ideológico. Esto es una, un escándalo. Esto es una... Eso ni hablar. Traición conceptual... a todas las banderas del kirchnerismo. Claro. A todas las banderas de género del kirchnerismo. Agarrar todas las banderas de género del kirchnerismo y tirarlos una basura. Son 18:49, esta noticia tiene 4 horas, 5. Informalmente 5 horas. Te sumo... ¿Ha dicho algo el peronismo hasta ahora? 18:49. Yo sigo preguntando si el peronismo dijo algo, nada. No, bueno, Mayra Mendoza había salido a decir... No, Mayra Mendoza es la única, hay que decirlo. Sí. Ayer. Que el domingo desde México dijo... Desde México, sí. La verdad que viéndolo, tiene todas las condiciones para ser violento. Sí, ahora todos se enteran, ¿no? Obviamente forma parte de la misma hipocresía, ahora todos le van a soltar la mano. Porque no, pero lo digo por la manera, porque la única que habló, hubo otra mujer que habló en privado, en marzo del 2020. Llamó a alguien y le dijo, ¿alguien está controlando esto? La doctora Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner. Marzo del 2020. Igual.
Te quedás porque hay otro tema. Guadalupe es de las que les gusta meterse en lío con todo el mundo, como nosotros. Y tiene una historia de el avión presidencial, pero la pista del avión presidencial. Sí. ¿Quién usa esa pista? Hoy. Sí. No hace 10 años. Hoy. Y las licitaciones que tuvieron que volver para atrás porque eran indefendibles con respecto al mantenimiento del avión presidencial. Que no se está usando. No, y como consecuencia de esto, de hechos de presunta corrupción y ni hablar de la desidia y de la ineptitud de funcionarios que venían heredados del gobierno anterior. Y que quedaron. Sí. Inexplicablemente. Uh-huh. Si quieres vender oro, alhajas brillantes y relojes a precio internacional, joyería Richard, comprado y chocolates, ¿hasta cuánto? 115 mil, Jesse. Aumentamos hoy, Jesse. Exactamente. El gramo, 115 mil pesos el gramo, Jesse. Exactamente. Y si es una alhaja, pon este, duplicate el precio, está en Avenida Alvear 1572 en Recoleta. Richard, en absoluta confianza, acuérdate que es el único que paga alhaja por alhaja. Recordá, 4815-1547 o al WhatsApp al 11-2520-2520, porque... Richardi, tu joyero de confianza. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear 1572, Recoleta. Definitivamente Richardi es de mi confianza. En horas del mediodía de hoy, la ex primera dama, Fabiola Andrea Yáñez, denunció al expresidente Alberto Fernández por lesiones leves en el contexto de la violencia de género. Después de que el juez Julián Ercolini, como consecuencia de estar recibiendo material del teléfono de la secretaria privada del expresidente María Cantero, por la causa de los seguros, descubre que hay conversaciones e imágenes, uso palabras textuales del juez, suficientes para preguntarle a Fabiola Andrea Yáñez si quiere hacer una denuncia penal por violencia de género contra su expareja, separado, según nos explicó el abogado Fiorivelo, ayer acá. Fabiola, el 28 de junio, en un Zoom con el juez, dice que no. Y hoy, a las 12 y 10 del mediodía, sí tiene lugar esa denuncia. Se contacta a ella con el juzgado de Colini y comienza esta historia periodística de la que estamos hablando. En el medio, Mariano Jesse descubrió que Fabiola Yáñez, además, habla de un terrorismo psicológico del expresidente contra ella desde el 28 de junio, entendemos. Exacto. Hasta el día de ayer. Por eso las medidas cautelares resueltas por el juez. ¿Qué son? Que son que hay una orden de restricción, no solo perimetral, sino también de redes sociales, de teléfonos, de WhatsApp, de todo dispositivo que le pueda llegar a la señora Yáñez a España. Esa es una pregunta, Guadalupe, que yo sé que alguien se va a ofender, pero hay que hacerla. Alperovich, Espinosa. El periodista, ¿cómo era? Basora. A Babi lo volvió loco. Sí. ¿Querés que te sume otro? Sí. Hay un diputado en Misiones que se llama Germán Kitka, que fue investigado por pornografía infantil. ¿De qué partido? Me parece que es libertario, por lo que veo. Bueno, pues te voy a preguntar, bueno, Guadalupe, si el peronismo tiene mala suerte. Esto es información que va a explotar en estos días. ¿El peronismo tiene mala suerte o qué? No, bueno, obviamente acá con el tema de Alberto Fernández todos van a soltarle la mano, pero como vos decís, no es el primer caso. Hay otros casos que no se han hecho públicos, casos de gente de la Cámpora que han empezado a trascender y los han tapado. Yo creo que, a ver, Alberto Fernández se hacía el aliade, se hacía el presidente feminista, pero nunca dejó de ser un misógino, de que utilizaba a las mujeres a nivel institucional para completar el cupo femenino en una foto, pero no más que eso. Y el peronismo es muy machista. La política es muy machista en general, ¿no? No son los únicos, pero el peronismo es muy machista. No por nada se da, ¿no? Todo este esquema de mujeres de vida fácil, por decirlo de alguna manera, de yates. Y obviamente hay ahí un tema de crisis de valores, ¿no? ¿Qué análisis político se puede hacer? Porque tiene impacto político. Es un tema que llega a todos en la sociedad. ¿Qué impacto? El tema es que Alberto Fernández ya era un paria político, ¿no? Sí, entonces él ya estaba totalmente
corrido a un lado. Por eso él trataba de mantener un perfil un poco alto, porque él sabía que ya las puertas estaban prácticamente cerradas. Finalmente Sánchez no le dio trabajo, Pedro Sánchez, en España. No, que era, esa era su apuesta, ¿no? Estar como profesor universitario en estas universidades también que tienen así algunas cátedras militantes a través de la mujer de Pedro Sánchez. Ahí es donde veía Alberto Fernández su futuro, que evidentemente no le funcionó porque tuvo que volver. No, ni a Begoña Sánchez ni a él, ¿no? Exacto. Begoña está con otros problemas. Claro. Está con denuncia, está con investigación una judicial. Una cosa que no quiero que se pierda de vista con estos temas de cuestiones de la pareja de ellos, pero que se está pasando por alto y me parece muy importante no perderlo de vista. Yo te decía, una de las personas que tienen que seguramente citar como testigos a Daniel Rodríguez, que era el superintendente de la Quinta de Olivos, en los chats trascendió que Martínez Sosa ingresaba a la Quinta de Olivos sin quedar registrado. Yo hace rato que cuento que mucha gente ingresó a la Quinta de Olivos sin quedar registrado. Y me parece que en eso habría que ahondar. Te hago una pregunta, pero ¿no hay sobre ese tema tú un comentillo hace años que entra y sale cualquiera de Olivos, sí, que nos cuentan? ¿De todos los gobiernos? Desde Menem, ¿no? De Menem para acá, digo. Exacto. Yo tengo información de por lo menos dos personas que han estado en la Quinta de Olivos y no han estado registrados. Ahora, si un presidente es, en general digo, si un presidente no tiene pareja y está con alguien, pero no... Oh, Milei, si querés. Bueno, pongámosle Milei. Pero la ve a esa persona una noche, vive ahí. Sí. ¿Tiene que estar inscrito el nombre de esa persona al registro? Sí, todo el que ingresa y egresa tiene que estar... Bueno, les cuento que no. Debería. No, les cuento que no. No, bueno, puede una cosa es lo que no se hace... Bueno, les cuento que no. Otra cosa es lo que se debe hacer. ¿Cómo que no? Yo te digo una cosa. Voy a hacer... Es un edificio público. Bueno, lo que yo dije más temprano por el tuyo de María Eugenia. Perdón. Pero no pasa, chicos. La gente puede hacer de su... Sí, lo que quiera. Sí. Como dice el dicho... Está claro. Sí, pero... El tema es cuando cometés delitos. No, Mariano, estás hablando de otra cosa vos. No, estás hablando de quién ingresa a la Quinta de Olivos y quién sale. Le registro ese. Si quiere llevarse 25.000 mujeres a la Quinta de Olivos. Guadalupe y vos dicen, tiene razón, pero lo que pasa es que en la realidad no se anota todo. No se anota todo. Bueno, pero de la verga. Pero a lo que voy es, olvídate de si ingresaban mujeres para Alberto Fernández. Es más grave, si ingresaban mujeres y no quedaban registradas... ¿Quién más ingresó y no quedó registrado? Esa es la pregunta. Claro, a nosotros nos importan las mujeres que nos quedan registradas, nos importan otras cosas que no quedan. Está bien, pero yo me voy a poner abogado del diablo. Ponete abogado. Me voy a poner el diablo. ¿Es parte de la intimidad del no? No, yo estoy hablando ellos dicen que no. ¿Por qué? Te dicen que no. ¿Por qué? Explíquenle por qué dicen que no ustedes. ¿Por qué no? Porque en la Quinta Presidencial de Olivos, así como en la Casa de Gobierno, vos tenés que tener un registro de quién ingrese y quién ingrese por una cuestión de seguridad. Así como ingresaba este empresario amigo y no queda registrado, ¿qué otros empresarios amigos ingresaron a reunirse con Alberto Fernández sin estar registrado? Te lo hago más fácil. Está bien. Para entrar a este canal. Tienes un control biométrico. Acá el tema es que el presidente podría haber cometido un delito. ¿Cuál? Este, la violencia. Todos. Ah, no, ese sí, por supuesto. Sí, pensé que teníamos más. A ver, eso es más grave que estamos... Será que Alberto Fernández, la producción acá encontró... Alberto Fernández desconstruido y con chomba rosa al peronismo en busca del voto feminista. 15 de enero del 2023. Bueno, ya estaba un poco perdido el voto del rosa, el azul, el amarillo, el verde, sí. Todos los colores estaban perdidos. Ya estoy desconstruido, anunció el presidente. Todo lo que construimos tenemos que hacerlo con perspectiva de género. Hubo mucha sobreventa del tema. Claro, porque aparte era una mentira, e incluso alguien muy cercano a él, expareja de él, que lo conocía muy bien, como Vilma Ibarra, vivía echándole en cara todo el tiempo que las usaban para la foto de las personas más serias que pasaban por ese gobierno. Y después, digo, podemos criticar ese gobierno, pero Emilio Ibarra de las personas más serias de ese gobierno. Sí, por supuesto. El ideal va a ser cuando todas y todos sean todes. Hasta es un trabalengua. Sí, sí. Y de hecho, la anterior... cayó muy mal cuando él firma la reglamentación de la ley de aborto, que él dice, ahora mujeres, ustedes empodérense. Yo voy a ser el primero. Eso cayó muy mal a la propia Vilma Ibarra, porque primero, se estaba él adueñando de una lucha que no tiene nada que ver con él.
Y segundo, encima, él dándoles consejos, en su calidad de hombre, dándole consejos a la mujer. El increíble albañiles y albañilas, que nunca entendimos qué era. Bueno, contanos, ahí tenemos imágenes del avión. ¿Qué pasa con el avión? Bueno, el avión está inmovilizado desde el 26 de junio. Recordemos que nos costó a los argentinos $25 millones. Ya cuando se lo compró a principios del año pasado, se sabía que en mayo vencían los certificados para volar. Hay un service de mantenimiento que es obligatorio para todos los aviones que se llama One Seat Check. Y se tiene que hacer, es un service muy exhaustivo para obviamente garantizar la seguridad del avión. Y sin ese service no puede aterrizar en ningún aeropuerto del mundo. Esto se tiene que organizar con mucho tiempo, se dejó pasar tiempo, se hizo una licitación muy sospechosa con muy poco tiempo de anticipación, 3 días antes del cambio de gobierno, el 7 de diciembre. Las empresas interesadas se quejaron justamente porque la cotización de todo lo que se tienen que revisar más de 500 ítems. Esa cotización, prepararla, lleva no mínimo de un mes y se les avisó con 3 días de anticipación. Eso hizo que aumentaran las sospechas de intento de direccionamiento de la licitación. Y mientras fue avanzando el tema, se terminó venciendo los permisos, quedó totalmente fuera de servicio el avión. Se hizo una nueva licitación y en el medio de esa licitación está la directora de logística, ex ahora, porque a raíz de esta investigación con Federico Teijeiro, en La Nación lo publicamos y salió también en Neura. La terminaron despidiendo ayer, pero esta funcionaria, quien mantenía contacto con el ex, todos los caminos conducen a Alberto Fernández, porque mantenía contacto con el ex director de logística y piloto de Alberto Fernández. ¿Aún hoy? Exactamente, aún hasta hoy. Hasta que ustedes publicaron eso, era esta persona, ¿cómo se llama esta señora? Juan Pablo Pinto, está denunciado también en la justicia. ¿Y ella? Florencia Gastaldi. Ah, Florencia Gastaldi, claro. Exacto. Sí, la tenía de nombre, bueno, pero no se llega al cargo. Pero Florencia Gastaldi estaba ahora y hablaba con... Sí, y Juan Pablo Pinto, sin formar parte ya del gobierno, porque él dejó de trabajar en noviembre del año pasado, se presenta ante una de las empresas interesadas como el único canal con el gobierno argentino, y estoy citando textual un chat con un empresario, y el que puede hacerle ganar la licitación. Esto el empresario se lo hace saber al gobierno argentino en junio, ocurrió esto ahora, en junio, este gobierno, junio de este año, y el gobierno lo que hizo fue volver a dar por fracasada la licitación, o sea, cerrar, dar de baja la licitación, sí. Pero mantuvo a Florencia Gastaldi en su puesto. Sí. Hasta ahora que ella se hizo pública. Ahora que ustedes hicieron investigación. ¿Y el avión cuándo se va a poder usar? Van a pasar meses. Porque, primero, van a pasar meses hasta que se pueda volver a licitar. Y de ahí también llevan meses de anticipación hasta conseguir turno en el service. Qué mala meses. Recordemos que el presidente de cada vuelo, ahora que está haciendo, no menos de $300.000, ¿no? Porque sale a alquilar en un vuelo internacional un avión privado. ¿No hubo ningún fiscal, nada, que a raíz de la nota hizo algo, nada? Hubo una denuncia a raíz de la nota de un abogado, Santiago Dupuy de Lom, radicó la denuncia contra Florencia Gastaldi, contra Juan Pablo Pinto y contra el jefe de casa militar actual, Sebastián Ibáñez. Están denunciados. Guadalupe, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Guadalupe Vázquez, habló Elizabeth Gómez Alcorta. Exactamente, información de último momento ahora en Edición Extra. Fabián, a ver, la ex ministro de Violencia de Género, ministra de la Mujer, acaba de tuitear en su cuenta lo siguiente. Es largo, es un hilo largo. Tomo conocimiento de la noticia de que Fabiola Yáñez sufrió violencia de género por parte de la expresidenta. Ahí lo estoy viendo. La violencia de género es una realidad, a ver, que atraviesa transversalmente a la sociedad en los ámbitos de poder. Esa misma violencia se refuerza. A ver. Ah, se refuerza, dice. Es más largo. Como militante feminista siempre estuve al lado de las mujeres, dice en otra parte Gómez Alcorta, y las niñas, y siempre creí en sus palabras, sin importar
si quien está enfrente es Mansur, Alperovich o Alberto Fernández. ¿Mansur? Y ni estoy ocupado, sí, Mansur. Dijo eso. Ni estoy ocupado en un rol de funcionaria o no. Jamás me encontraría en otro lugar. Fabiola nunca me comentó esta situación, dice Gómez Alcorta. Claro, pero no hablábamos de ella, ¿eh? Exacto. Nadie puede dudar de lo que habría hecho en ese caso, como cuando se violaron derechos de mujeres indígenas y presenté mi renuncia. Lo que es admisible es que algunos que despotrican contra la política de género, que niegan que hayamos bajado los femicidios por 2 años consecutivos, que aplauden y festejan el cierre del Ministerio de las Mujeres, pretendan que el rol que tenía era ser la celadora de los comportamientos violentos del presidente o de cualquier otro funcionario. ¿También somos culpables de la violencia de ellos?, dice Gómez Alcorta. El Ministerio de las Mujeres fue una conquista de millones que nos cansamos de la violencia verbal, física, económica y sexual a la que todos los días nos someten, dice la exministra. El ministerio era una herramienta institucional para revertir tanta desigualdad y violencia. Y remata diciendo, mientras le sacan jugo a la noticia, incluso haciéndola pública antes que la propia víctima decida qué hacer, nos siguen matando. Nosotras seguiremos luchando por vidas dignas de ser vividas. A ver, déjame el punto 7, porque hasta el punto 6... Es la postura, déjame el punto 7, hasta el punto 6, está bien, Gómez Alcorta lo que hace es, pone su postura, defiende el ministerio, está bien. Ahora, el punto 7, mientras le sacan jugo a la noticia, incluso haciéndola pública antes que la propia víctima decida qué hacer, nos siguen matando. A ver, ¿es culpa de Julián Ercolini? ¿Es culpa del diario Clarín que lo publicó el domingo? ¿Es culpa del resto de los medios que estamos hablando del tema hace 3 días? ¿Es culpa de la OBD? ¿Es culpa nuestra? ¿Es culpa de la Oficina de Violencia de Género? ¿Es culpa de Fabiola Yáñez? ¿Qué es sacarle el jugo a la noticia? ¿Qué pretende Gómez Alcorta? ¿Que no hablemos del tema? Claro. A veces son iguales todos los gobiernos, ¿eh? Nosotras seguiremos luchando por vidas dignas de ser vividas. Bien. Bien. Digo, me parece que nos siguen... No sé, que tiene la culpa todo el mundo, que... Me parece que ella misma dice muy bien, poner el punto 2. Dice, me vas a hacer a mí culpable, y de eso la entiendo y la banco a Gómez Alcorta. Baja al punto 3, creo que es, que sea, ella planteó un signo de pregunta. No sé qué punto era, ya me olvidé. Ahí está, el punto 5, perdón. ¿También somos culpables de la violencia de ellos? No, tiene razón Gómez Alcorta que no. Yo no la puedo a ella ser responsable de que el presidente de la Nación, de un ministerio que ella se fue antes, sea responsable de supuestos o, como dice el juez Ercolini, hechos de violencia física contra su pareja Fabiola Yáñez. Ahora, ella también aclara de que a ella nunca Fabiola Yáñez la llamó, pero no se habló de ella, ¿eh? No se habló de ella. No era ella. Habló de otra persona en el gobierno, ¿eh? No de ella, ¿eh? Aclaro también. Sí. Bueno, es la primera reacción del peronismo hasta ahora. Sí, ¿sigue en ahora silencio? Sí. Todas ahora las cuentas... ¿Peronistas siguen en silencio? Ahora ¿nadie, sí, estamos, nada? Por ¿un ahora, comunicado de repudio básico de 2 líneas, 3 líneas, 4 párrafos, nada? No. ¿El resto de los partidos políticos tampoco? No. ¿El mundo libertario? ¿El tuit de Adorno que desapareció? No saben qué decir. Sí. Y tal vez no se quieren meter por ahora en esto. La casta política no quiere hablar. Es un tema posible. Pero está con nosotros el señor Oscar Sago. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien. Intento, se lo ve a Sago, deportivo, ¿Qué tal, Sago? Muy bien. Nos conocemos con Oscar. ¿Te imaginabas esto? No. Ateo al revés de Guadalupe, no. No, la verdad nunca. Que no. Es una sorpresa que también teníamos. Recién venimos de algunas reuniones de bloques, de distintos bloques, y la verdad que... ¿Y qué se hablaba en el Congreso? No, en el Congreso se habla, la verdad que en algunos casos nos estamos sorprendiendo con el alta, porque esta mañana se decía que Fabiola no iba a hacer ninguna denuncia, sí, que iba a pretender, digo, va cambiando esto hora tras hora, así que y la noticia, mientras estábamos en la reunión de bloque, nos informaban que había hecho ya la declaración, así que bueno, es una sorpresa y seguramente el día de mañana tenemos sesión, seguramente va a haber expresiones de distintos bloques y distintas bancadas, seguramente. Una sesión picante porque ustedes a su vez tienen la cuestión de la visita de diputados libertarios a, tengo que decir, personas como Alfredo Astiz. Sí, sí, no cabe ninguna duda. Bueno, se habló de este tema. Mañana. Sí, mañana seguramente va a ser una sesión larga.
¿A qué hora arranca? Y arrancará porque tenemos parlamentaria a las 10 de la mañana, seguramente a las 11, 11 y media de la mañana, y creo que va a ser una sesión bastante... O sea, ¿vos crees que esto mañana comienza a tener peso político propio el tema? Absolutamente. ¿Y con qué sentido? No, digo que son todas noticias, la verdad, de alta gravedad, ¿no? Que la primera dama haya hecho una denuncia así contra el expresidente, la verdad que yo no me la esperaba. Te soy sincero. Decía que todo. Bueno, completito el gobierno de Alberto Fernández. Pero lo que le faltaba era esto. Sí, es la sensación que tenemos todos. Sí, tal cual. Totalmente. Hay un dato que es importante. Déjame acotar algo. Me dice la doctora Valeria Carreras. El código de ética, en el artículo 19, inciso G, no puede, Fioribello, asesorar a ambos. Debe abstenerse de representar, patrocinar y asesorar simultánea o sucesivamente intereses opuestos en la misma causa. Eso ya se sabe y no puede dudar. El tema es a quién elige. No, y quién lo elige a él, porque él dijo, estamos debatiendo el rol de Fioribello, si nos atenemos a lo que Fioribello dijo hace acá 24 horas, él lo vio, fue a tomar un café y lo miró a los ojos a Alberto Fernández. Sí. Yo sugiero que nadie más mire a los ojos a nadie, porque cada vez que mirás a los ojos a alguien... Y te sale para los tomates. Sale para el secreto de sus ojos. Salen la cosa para los tomates, ¿viste? Pero él dijo que Alberto le juró que nunca en su vida le había pegado a una mujer. Igual que Fioribello es abogado de Alberto y se lo puso a Fabiola por los hechos que ella denunciaba a propósito del hackeo, exacto, a propósito del hostigamiento en redes. Abogado de Alberto no puede ser porque hay una denuncia de género contra Alberto. Él dijo que nunca va a defender a un hombre. De Alberto no puede ser. Y de Fabiola tampoco, me imagino, no sé por qué. Fabiola no le avisó que iba a declarar. Y Fabiola ni siquiera le avisó. Claro. Yo de Fioribello lo mejor que puede hacer es correrse. Tal cual. Porque si no va a entrar, como dice la doctora Carrera, va a entrar en un choque... De intereses, lo va a sancionar el colegio. Me parece. Bueno, Sago, ¿y el gobierno cómo está? Bueno, el gobierno es yo creo que a partir de ahora, de esta semana, que algunos diputados estuvimos de vacaciones una semana, seguramente vamos a tener... contacto mañana en la primera sesión. Nos toca una sesión medianamente complicada con este tema, con el tema de lo que todos ustedes vienen hablando desde hace más de 10, 15 días. Así que seguramente mañana va a ser eso, pero bueno, en realidad nosotros queremos encarar y el gobierno que siga en estos próximos 6 meses verdaderamente una etapa ya con la ley de bases ya votada con una sanción, así que bueno, estamos trabajando sobre eso. ¿Ustedes pertenecen a qué bloque? Yo soy el presidente del Movimiento de Integración y Desarrollo del MIR. ¿Se van a juntar con el macrismo o van a seguir entre el macrismo? Estamos trabajando, se está hablando, tenemos buen diálogo. Yo tengo muchos amigos ahí en el PRO. Suena a Frigerio, MIR, ¿no? ¿Cómo? Suena que está cerca de Frigerio, ¿no? Con el MIR. No, porque Frigerio es afiliado del PRO. Está bien, pero digo, por la Frigerio esencia. Frigerio Nieto, por claro. La esencia de lo que es el MIR. Claro, sí, por supuesto. Bueno. No cabe ninguna duda. Donde fueron los fundadores del Movimiento de Integración y Desarrollo fue Arturo Frondizi y Rogelio Frigerio. No, más vale. En la puerta de estar cerca de Rogelio, ¿no? O Rogelio que esté en la puerta, cerca de la puerta nuestra, eso puede ser. Siempre tenemos la puerta abierta para todo el mundo. ¿Y qué opinas de los diputados? Con buenas intenciones. ¿Qué opinas de los diputados libertarios que fueron a visitar a Astiz? Error, nosotros estamos absolutamente... ¿Sabías? ¿Estaban enterados ustedes? No, yo me enteré, te voy a decir sinceramente, cuando me enteré, yo me iba un viernes de vacaciones, el día del lunes yo me iba de vacaciones, el día jueves tuvimos una reunión de bloques, de interbloques, así que hacemos, digamos que somos los bloques más afín que acompañamos la ley de base. Y sacamos varias leyes distintas también que hemos trabajado juntos, que es el PRO, también se estuvo trabajando ACEMOS, parte del radicalismo, bloques independientes. ¿Puede haber una condena mañana? No, mañana creo que tenemos que escuchar primero, no sé si van a hablar o no van a hablar, eso lo tiene que definir el bloque de la Libertad Avanza, qué es lo que va a actuar. Yo creo que hoy tenía reunión, cuando nosotros nos fuimos, que hicimos una reunión de bloque a las 5 de la tarde, el radicalismo iba a tener una reunión de bloque, el PRO... ¿El gobierno estaba al tanto de la visita de esos diputados? Tengo entendido que no. Ahora lo que pasa es que están surgiendo otros tipos de reuniones, no solo el tema de Ezeiza, que fue que se han compartido, ahora tienen no solo 6 diputados, que 13 diputados
habían compartido otro tipo de reuniones que creo que están en los medios de comunicación, lo he leído antes de ingresar acá, así que, y tengo entendido que el gobierno, en lo que es el gobierno, el Poder Ejecutivo no estaba al tanto, eso es lo que me dicen a mí, la verdad que no sé. ¿Es verdad eso de que alguien pensó algún momento en el gobierno o en el espacio libertario o en los diputados libertarios un proyecto para, no sé qué, cómo, cuál sería el camino legal para que los represores condenados estén en su casa y no presos? No, yo creo que cuál no. ¿Cuál sería el camino? Si, y la edad. Indultos, la edad y, sí, y la reconversión. ¿Alguna vez se discutió eso cuando vos eras presidente del bloque? Yo creo que no. Primero, cuando yo era presidente del bloque, de ninguna manera nunca discutimos ni nada, y a pesar de que algunos diputados aparentemente hicieron reuniones, cuando yo presidía el bloque de La Libertad Avanza, yo no me enteré absolutamente algunas nada. Algunas organizaciones si no afuera sí si lo han lo hecho. Lo hubiese expresado en ese momento porque estoy absolutamente en las antípodas de todas estas cuestiones de ir a visitar a esta gente que está muy bien procesada. ¿Vos le creés a las diputadas que dijeron que no sabían, ¿cómo?, que se sorprendieron cuando llegaron? ¿Quién? ¿Algunos diputados? Sí. Por eso, verdaderamente, mañana es una posibilidad que no solo los diputados, seguramente, de expresar. Y si se termina conformando una comisión, como expresan algunos diputados, seguramente que los diputados tienen todo el derecho de explicar los que lo hicieron con buena intención y los que lo hicieron sin intención, porque verdaderamente yo escuché a dos diputadas decir que no sabían a dónde iban. Pero pueden no saber a dónde van. A ver, yo voy a un lugar, voy a la cárcel. ¿Cuál es la buena intención? ¿A quién vamos a ver? Yo lo primero que pregunto, ¿a quién vamos a ver? ¿Un asesino? ¿Un estafador? Hay que diputar que le dijeron que iban a ver a presos detenidos sin decir quiénes eran o... Puede ser. Bueno, yo escuché a diputados y dijeron que fueron engañadas. A ver, pero perdón, son diputadas o diputados, no pueden ser tan ignorados. Yo y vos estamos en la misma postura. O creer que somos... Fueron diputadas, yo las quiero escuchar. Bueno, al diputado, a los diputados, a uno, a dos. Pero la verdad... Que hagan su descargo y que digan de qué manera fueron y qué le dijeron cuando iban. A ver, esto dijo Lourdes Arrietas, diputada, escuchalo. Fuimos engañados, un grupo de diputados, no te puedo decir si todos lo sabían o no. Entramos en un estado de shock, nos fue un tour de diputados por el penal a ver represores. A mí se me informó, como a Rocío y como a todo el bloque de La Libertad Avanza, que era una visita netamente institucional, que era una visita humanitaria para conocer las condiciones edilicias y también sanitarias de los internos. ¿Nunca le dijeron a ustedes a quién iban a ir a visitar el penal? Jamás, solamente la invitación formal. O sea, ¿usted estuvo con Astiz, independientemente de que la llevaron engañada y que cuando llega al lugar se entera para qué era la reunión? Sí. Efectivamente estuve, hablé con Astiz, como no viví en esa época, como nací en el 93 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época. Yo la verdad es que vi internos de 80 años. Me llama mucho la atención que diga que no sabía que era Astiz. No, señor, si nací en el 93, ¿cómo voy a saber? Bien, a ver, yo nací en 1964, pero sí quién es José diputada, de San Martín. Diputada, Fabián, diputada nacional. Ah. Diputada si nacional. Me cruzan con Cristóbal Colón, que ya no me pueden cruzar con Cristóbal Colón, yo sí. Es una verdad. A menos le vi, y no hay foto de Cristóbal Colón, pero mal pelito de Cristóbal Colón, Napoleón, te lo identifico, digo. No sé. Por Dios. No es argumento. Siempre el argumento ese, yo nací, es un el argumento del desconocimiento histórico como validador moral de la ignorancia, con todo respeto. Lo digo en general, ¿no? No lo digo a usted, señora diputada. Lo digo en general, ¿no? Ah, como yo nací después, tengo derecho a no saber algo, ¿no? Si naciste después, tenés obligación de leer. Y si soy diputada también. Claro, entonces con ese criterio nadie podía hablar de nada porque a San Martín no lo vimos. Es preferible que diga, la verdad, sí, fuimos a verlo y la verdad no metimos me gustó la pata, verlo, o metimos la pata. Había que ir y pidieron que vaya. Chao. O me gusta Astiz. Que también. No, o sea que la tenemos en las antípodas, me gusta Astiz. Perdón, es como yo dije, la diputada dice, yo fui engañada. Entonces, yo quiero saber hasta dónde llegó, cómo llegó, en qué momento se sintió engañada o no. Si se fue engañada del Congreso es una cosa. Ahora, si llegó cuando entró a la cárcel y le dijeron fulano de tal, bueno, eso es otra cosa. Perdón, ahora sí, en último momento, 6 de la tarde, 26 minutos, la primera declaración pública de Alberto Fernández después de la denuncia de Fabiola Yáñez, Mariano. ¿La tenés ahí? Ahí lo tenemos, enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez en mi contra. Quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa. Por la integridad de mis hijos, de mi esposa y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió. Buenos Aires,
agosto 6 del 2024 y está la firma de Alberto Fernández. A ver, enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez, es un abogado penalista el que está escribiendo este texto, ¿eh? Además de un expresidente. Ponelo, poneme el texto, no me lo saques. A ver, enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yáñez, o sea, todavía no me informó la justicia. Como deben entender los medios, los medios pueden inventar, ¿viste? Sí, faltó hegemónicos. En mi contra, o sea, es Fabiola en su contra, es la víctima. Quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. O sea, algo pasó. La verdad de los hechos es otra, quiere decir que los hechos existieron. Lo que él pone en duda es la verdad del, o el relato de quien lo haga. No está y después dice, solo voy a decir que es falso. ¿Qué es falso? La denuncia, el contenido, la verdad o los hechos. Y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa. Ahora sí es claro, acá sí niega la imputación de Fabiola Andrea Yáñez, que es de lesiones leves en contexto de violencia, lesiones leves de violencia de género. Seguí, así lo leo, por la integridad de mis hijos. Él tiene dos, tiene un hijo mayor y el hijo con Fabiola. De mi persona y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas. ¿La protege a Fabiola? No entiendo. Claro. ¿No hace declaraciones mediáticas para proteger a Fabiola? Se entiende. No se entiende. Sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió. ¿Y qué pruebas y testimonios puede tener que tenga todo grabado él? ¿Que estamos delante de Richard Nixon? Que en la oficina Oval tenía 64 tapes de grabaciones de lo que pasaba en la oficina Oval. No, que se cayó y se golpeó sola. No pueden terminar. Esto bueno, no puede, digo yo lo que no puede llegar a decir. No estoy diciendo yo lo que... No, no y depende de la prueba que obtenga para contrastar. Por eso. Si vos tenés ¿no hay un audio? ¿No dijo Fioribe? ¿No se le escapó a Fioribe? ¿O se le escapó lo que quiso decir que había un audio? No, lo que hay... Recuerden algo. Lo que dice el juez es que hay conversaciones. Textualmente dice conversaciones y también imágenes. Sí. Recuerden que esas conversaciones. Las conversaciones pueden ser de voz. Recuerden que esas conversaciones no son al teléfono de Alberto o de Fabiola que lo toma la justicia. Es de María Cantero, a la cual Fabiola le manda todo eso para contarle lo que estaba pasando o lo que había pasado. Entonces, es más directa la cosa. No es que. Le hago una pregunta. Lo amenaza Alberto con denunciar. Desde el punto de vista judicial, para que tenga valor de prueba, ¿el teléfono de Fabiola no hay que traerlo? Y es probable, sí, también. Que aporte las imágenes, ella. Sí, es posible. Sí. Es porque posible que el teléfono de María Cantero ya está homologado. Esto que siempre contamos al aire suena aburrido, pero no lo es. Sí. Yo no puedo caer en un tribunal y decir, me mandaron este WhatsApp y le pongo Javier Díaz, me lo mandó mi primo Joaquín. Exacto. Porque los cachos, entonces, ¿qué hace la justicia como criterio? Hace una pericia forense. Le mandan a la policía, dura bastante, 3-4 horas, donde se demuestra que el WhatsApp está en mi teléfono y vino de su teléfono. Sí, si no, cualquiera le pone el nombre Juan Pérez a todo. Lo que se corroboran son números, no nombres. Sí, números, email. En realidad los emails, vieron que son larguísimos. Todo, pero vos cuando... La propiedad es de un teléfono, porque si no es un chino. Sí, pero eso cuando vos tenés el aparato. Cuando vos tenés un aparato y se hace la extracción forense del aparato... A mí una vez me hicieron esto. Bueno, se coloca el aparato en un sistema, en un software, y eso empieza a tomar toda la información de este teléfono. Este teléfono, por ejemplo, tiene un llamado del número 115, bla, 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 que presuntamente corresponde a Fabián Domán. Lo que va a tomar es el número. Después se coteja y dice, acá dice Fabián Domán. A ver, vamos a checar. Y le mandan una carta a la compañía de celular, a las tres compañías de celulares. A ver si ese número corresponde. ¿Este número es de su empresa? Sí. Sí, bueno, ¿y a nombre de quién está? Entonces la compañía te contesta. Exacto. Si es de mi empresa, no es de mi empresa. Si es de mi empresa, a esta persona corresponde este número. Es posible. Todo esto que parece burocrático, si no está, la causa se cae en un segundo. Totalmente. Aclaro esto. Igual el abogado que representa a Fabiola Yáñez, que no sabemos quién es. Que no sabemos quién va a ser. No sabemos quién es, que seguramente se va a presentar en este expediente. En este momento estoy chequeando el PJN, que es la plataforma Lexien, que es donde se cargan. No creo que este caso esté acá, porque seguramente se guarda reserva. Por el caso de género. Exacto. Estoy entrando igual. Está bien que así sea. Estoy entrando igual. Va a pedir medidas de prueba.
seguramente va a pedir en la denuncia. Se pide por esto. Testimoniales, informativas, documentales, y ahí estarán los teléfonos. Hay un tuit que tenías de Di Tullio, ¿no? Juliana Di Tullio, una de las jefas del peronismo, del kirchnerismo en el Senado. Lo vi por arriba. Te lo vi que lo pusiste recién, Ale, si lo podés traer. Perdón, Oscar, pero estamos en el medio de, absolutamente. De un tsunami. A mí me llama Alberto Fernández, sí. Poderosamente la atención lo que remarcaste vos. Por la integridad de la propia Fabiola. Sí. ¿Cómo lo podés tomar eso? Pero ahí también dice, ahora me denuncia, ahora me denuncia, o ahora denuncia. Ahora después lo vamos a ver otra vez. A ver, esto es Julián Di Tullio. Dejen la hipocresía, me corro para verlo bien. A ustedes les importa tres almendritas si alférez Alberto Fernández es un golpeador o no. A mí sí y mucho. Los y las que caranchean tienen un único interés, que es peronista. Si fuese otro espacio político, vendrían como bebés. Le creo a ella, punto. O sea, bueno, le cree a Fabiola Yáñez. Y dice que le preocupa si Alberto Fernández es un golpeador o no. Pero pará, ahí dice... Juliana Di Tullio no es cualquiera. Ay, pero Juliana Di Tullio, mirá lo que dice. Además, no es cualquier figura política. Déjalo un segundo, ¿podés dejar un segundo? En el Senado, junto con Fernández Agasti... Cristina. Pero pará, Di Tullio es Cristina. Todos y todas, voy a decir, porque Mayra Mendoza también la mencionó a Cristina, porque también a Cristina no se la bancaba y por eso es un violento y qué sé yo. Juliana Di Tullio también, en vez de condenar, agregan algo. Los y las que caranchean tienen un único interés. Dos puntos. Me parece que lo dice por el tweet de Vidal. No, porque es peronista, dice. Por eso dice que lo estamos criticando. Pero es una pena, porque... Es verdad lo que dice, es una pena, obvio. Porque Di Tullio viene muy bien. Nos hemos vuelto sommelier de textos, ¿vieron? Como 15 minutos. Que ellos escriben para que entendamos. Para que seamos sommelier de textos. Exacto. Pero ponelo el de Di Tullio, porque está bien en parte lo que dice... Dice, dejen hipocresía a ustedes, les importa, no importa. Si, a mí sí, dice ella, me importa un golpeador y mucho. Está bien, ahí ella se siente mal de que el presidente de su espacio político era un golpeador. A ella le parece mal y está bien que lo diga. El los y las que caranchean tiene un único golpe que es peronista, ahí no. Ahora, si fuese otro espacio político que venían como bebés... Ahí es un prejuicio con nosotros. Ahí es un prejuicio. Hubo un caso de un presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, que era de PRO, y que se lo hizo renunciar. Me parece. Rinaldi lo bajaron de la lista. Sí. Y hubo un caso de un presidente, mosca de apellido. Sí, claro. Esposo de una senadora sí. Nacional, no quiero nombrar ella, porque sí, no, mujer. Claro, ya por está. Encima de ser la esposa de un señor acusado, vamos a invitar a ella. Pero no, sí, en ese momento se cumplió. Hay una empleada, ¿no? No quiero... de PRO era. Exacto. Era mosca, era presidente de la Cámara de la provincia. De la provincia de Buenos Aires, el PRO. Era un hombre con futuro político. Claro. Y al final, digo, hubo un caso, lo que estamos contando ahora. Si fuera, por lo menos lo que llamamos nosotros, si fuera otro esposo, le creo a ella, punto. Al final la banca. O sea, no es un tuit pro Alberto, ¿eh? Lo liquida Alberto el tuit. Sí, pero sí, también claro. Critica la. Pero a se va. Critica a Alberto, claro. Porque dice, como es peronista, le pegan. Claro. Lo que yo te estoy pero contando, le crea Alberto ella, ¿eh? Estamos hablando de esto género. Es Cristina, ¿eh? Juliana Di Tullio y Fernández Agasti, la voz de Cristina en el Senado. Bueno. No es cualquier senadora, Juliana. Lo que yo te conté hace un rato de un diputado misionero, es del PRO. Es del de una PRO. Línea del por PRO. Eso ahí contamos nosotros. Es de una línea del PRO y lo contamos acá. Contamos todo. Lo detectamos en un diario provincial. La violencia de género no tiene partido. Le tengo que pedir disculpas a Sago, lo invitamos otro día, perdón, Oscar. Absolutamente. En un día que es un tsunami. Con turbulencia. Que no es habitual que en un país, y ojalá que no lo sea nunca más, que un presidente de la nación, un expresidente de la nación, sea denunciado por su expareja por violencia de género, ¿no? Ojalá que nadie, claro. No solo el presidente. Este país ni ninguno, ¿no? Absolutamente. Me imagino no hemos revisado los diarios del mundo todavía. Estamos en eso. Todavía, ¿no? Ay, sí, ya está. Yo me imagino lo que ya debe ser. Ya está en todo el mundo. No, lo que debe en ser. En España, en todos lados, ¿eh? En España está. Porque la seguridad, está en España. Tus valores y tu tranquilidad. Vamos a hablar de Ingot. Están guardadas en el mejor lugar. ¿Cuál es? Es Ingot. La empresa líder en el servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas. ¿Dónde los encontrás? En Nordelta, el microcentro, que es impresionante, espectacular. Córdoba, en Punta del Este. No sabía. Estaban en Punta del Este. También están en Flores, en el nuevo Quilmes Plaza. ¿Dónde podés conocer más? Conocé más en www.ingot.com.ar. Ingot llegó a Latinoamérica aplicando la más alta tecnología al servicio de alquiler de cajas de seguridad. Un espacio exclusivo donde confidencialidad, flexibilidad y seguridad se unen en un mismo lugar. Ingot, vení, conocenos. Hay gente que no está sorprendida.
en el caso de Guadalupe Vázquez, que publicó la famosa foto de Alberto Fernández y Fabiola en el medio de la pandemia. Para gente que conocía, que seguía atentamente los pasos del gobierno de Alberto Fernández, no es sorpresa. Para mucha gente sí, para el 90%+ de la población tiene que serlo. El ambiente político de decirlo no. Y el ambiente periodístico tampoco. Tampoco. Ustedes leyeron más temprano, si quieren repasarlo rápidamente mientras llega Enrique Cebach, lo que ha sido la resolución que tuvimos en exclusivo del juez Julián Ercolini. Sí. Juez que tiene que contarlo todo, alguna cosita con el expresidente, por historia del lago escondido, ¿no? Exactamente. Claro, Julián Ercolini está dentro de ese grupo que viajó. Pero bueno, le tocó. Ah, contamos todo nosotros. Le tocó en suerte. Pero no sé. Julián Ercolini no inventó nada. Julián Ercolini recibió esto. No, es más. Él no inventó nada. Es más, te digo, el juez hizo lo que tenía que hacer. En cuanto encontró esto, perdón, paremos acá, porque esto le llega desde la pericia. No, hay estas comunicaciones, pero doctor, mire, encontramos esto también, que puede ser pasible de un delito. Cuando lo analiza, el juez Ercolini se lo muestra también al fiscal, a Rívolo. El juez dice, lo voy a enviar a la Corte Suprema, a la Oficina de Violencia de Género. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Hizo eso, no se desprendió, no hizo esto. Lo entregó y obviamente informó. Como consecuencia de que ya había hecho él esta comunicación con Fabiola Yáñez a fines de junio, cuando detectó esto, hoy y después de haber explotado el tema, durante el fin de semana, Claudio Savoy y compañía, que han hecho esto, Fabiola Yáñez hoy llamó al juzgado, a la secretaria, en este caso de Ercolini, y le dijo, quiero hacer la denuncia, quiero declarar. Se preparó todo, un Zoom rápidamente, mediodía de la Argentina, 17 horas de España, y declaró durante algunas horas. Me escribe Juan Pablo Fioribello. Bien, bueno. El doctor. Bueno, le llegó el sallo. No, le pregunto, hemos hablado de él. Le contesta algo, le voy a contar, pero le pregunto al aire, ¿vas a ser, Chinache, abogado de Alberto o de Fabiola? Para que me conteste. Me metió abrazo, pero yo le avisar que de los dos lo puede. Yo le pregunto más temprano, ¿en qué momento Fabiola te confirmó que Alberto le pegaba como decís ahora y ayer negabas? Claro. Es la pregunta para Fioribello. Claro. Me dice, hoy. Y me agrega, literal. Bueno. ¿Por qué decir que Fioribello habló con Fabiola? Igual, yo te digo algo. No es que salga en defensa del abogado, pero la verdad, un abogado que cuenta intimidades ya deja de ser tu abogado. Si yo le pido a mi abogado, no cuentes, a pesar de que sea verdad, y lo cuenta, la verdad, muchas gracias. Y además, te denuncio, de vuelta. Si yo digo es no. Yo cliente de mi abogado. Mariano. Sí, igual hay personas que llegan a los estudios jurídicos solicitando no solo apoyo legal, sino también apoyo mediático. Es decir, con la intención de mediatizar. No, por supuesto. Como a ver, la norma del abogado es reservar todo, pero muchas veces llegan a los abogados sí. A decirte, mira, mi idea es que esto se sepa. Entonces, quizás Fabiola Yáñez autorizó a Fioribello a que esto. Este tuit de Adorni está hoy está en línea, como se dice mal traducido en las películas. ¿Está o lo levantó? Este tuit existió en algún momento a las 4:39 p.m. en la CIN de la línea C44. Está abierta las 24 horas para asistir a todas aquellas personas que sufren violencia por motivos de género. Fin. No me parece mal como. No sé, pero lo borró aparentemente. Está. Ah, está. Listo. Entonces está este tuit de Adorni. Primera voz oficial que escuchamos hasta ahora del gobierno. Igual. El gordo Dan dijo algo. Disculpen que pregunto. A mí me da lo temor. Digo en serio, a mí me da y no soy irónico, ¿eh? El gordo Dan, a ver, yo reviso. A ver, a mí me da temor que el gobierno. El gordo Dan, como es la voz oficial. El gobierno se meta en esta historia porque si van a hacer lo mismo, como. Pero perdóname. Rivelo me manda audio. Pero lo que dijo Adorni. Se metieron con lo de la boxeadora que sí, hicieron. Pero lo que hizo Adorni no está mal. No. Está mal lo que hizo Adorni. Nosotros lo estamos poniendo en el videógrafo abajo, el crawl. Claro, está bien. El tema del 144, porque son estos temas que, obviamente, para aquellas mujeres o víctimas de violencia de género,
puedan hacer la denuncia y sepan que es el 144. Estamos buscando a ver el Gordo Dan. Vamos a aclarar que son este. Ah, bueno, acá está. Esto es la, este es el pensamiento libertario íntimo. No el de los funcionarios. Lo que piensa el mundo libertario es el Gordo Dan. El presunto golpeador Alberto Fernández sigue siendo el presidente y secretario general del Partido Justicialista hasta el día de la fecha. Es verdad, es el presidente en uso de licencia. A pesar de que su esposa, Fabiola Yáñez, no era esposa. Lo denunció por violencia de género, esta nueva tarea que tenemos, que es sommelier de textos, sí, de declaraciones que nos hemos autocalificado nosotros solos en esta tarea. Y ponen un golpeador al mando del PJ. Bueno, acá está el uso político que es natural que veo. Sí. Te va a aparecer, ¿no? Bueno, y le contesta también, si seguís, al Gordo Dan. Escribe, parece que Gómez Alcorta, el 2 de... Mirá lo que le encontraron a Gómez Alcorta, un tuit del 2 de marzo del 22. Seguí en la cuenta del Gordo Dan. Y el Gordo Dan le dice arriba... Ahí está, ¿ves? Eli Gómez Alcorta dice en el marzo del 22, es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo, no es una bestia, no es un animal, no es una manada, ni... bueno, hablando de la violencia de género. Y él le pone arriba, no fue tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo, fue tu presidente con complicidad tuya. Ahora se entiende, quizás, viendo esto del Gordo Dan, el largo hilo que el señor Jesse leyó de Gómez Alcorta hace 20 minutos. ¿Vieron que hay que mirar? Claro. Al Gordo Dan, porque acá transpira la opinión libertaria. Encima el hermano de ella sí fue, ahí no sabemos a qué se refiere. Bueno, y ahí empiezan, bueno, la guerra ahora es ideológica, ¿no? Entre el mundo libertario y el mundo más progresista. Está con nosotros mirando todo esto el señor Enrique Sebach, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Que se levanta, ya vamos a la pausa y vamos a hablar con él, que se levanta temprano porque manda WhatsApp muy temprano, algunas radios, me enteré. Y bueno, sí, me levanto muy temprano, efectivamente. ¿Y le manda WhatsApp a conductores de radio? Y bueno, a los amigos, que tengo que corregir algunos detalles. Puede escribirnos, algunas cosas. Cuando quieran. Sí, no tengo el suyo, cuando pero me lo den. Inmediatamente se lo trasladamos para que no. Si quieren vender sus alhajas de oro, estas joyas paga hasta 115 mil pesos el gramo, ¿viste? Bien, 115. Aumentamos. Aumentamos. Buenísimo. Pero como gramo... Desde nuestro municipio de Esteban Echeverría llevamos a cabo distintas acciones para concientizar sobre el cambio climático y en esta oportunidad a través de un trabajo conjunto con Bloomberg Philanthropies, que es una organización internacional muy importante con presencia en 700 ciudades alrededor del mundo. Este proyecto tiene que ver con financiar actividades y proyectos jóvenes de líderes y lideresas que concienticen sobre el cambio climático. En esta oportunidad han sido seleccionadas en Esteban Echeverría 10 organizaciones que recibirán este financiamiento, esta capacitación y este apoyo técnico para realizar acciones tendientes a concientizar sobre el reciclaje, la separación de residuos, energías sustentables, movilidad, sustentabilidad, intervenciones artísticas vinculadas a temas medioambientales y deporte y medio ambiente. Hace instantes le preguntaba a Mariano Jesse a Enrique Sebach, ¿cómo le va, señor doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Saludo de vuelta. ¿Cómo fue? ¿Salimos de esta? Salimos de esta. Es. ¿Salimos de esta vez? Bien pregunta de café. De sí, claro. Definamos qué es esta. A ver, primero, para ponerlo en contexto, estamos frente a un cambio de régimen importante en la Argentina, teniendo en cuenta que la Argentina viene desde el 2003, si querés, sí, en un modelo que priorizaba el gasto público, que priorizaba la intervención del Estado y que terminó en la decadencia en la que estamos hoy, digamos, ¿no? Con el interregno que intentó Macri en el medio. Ahora estamos en un cambio de régimen, en el sentido de que el gobierno está... Bueno, el gobierno, desde el presidente para abajo, quieren ir a un esquema en donde los incentivos sean para que invierta el sector privado, para que gaste el sector privado y que el sector público sea el que ahorre, o sea, que pase lo inverso de lo que pasó todo este tiempo. Ahora, por supuesto, una cosa es la cultura, otra cosa es la estrategia, otra cosa es lo que puedes hacer todos los días, ¿no? Vi una nota tuya, muy interesante, muy extensa, ¿fue el domingo o el sábado? Una página. El domingo, en Clarín. En Clarín, donde hablabas de que no estabas muy de acuerdo con algunas cuestiones técnicas. Para bueno, que entienda mi vieja que nos está mirando. Bueno, a ver, lo que pasa no estás es que, de acuerdo. Ponelo así, lo vimos más fuerte el lunes que ha pasado afuera, pero Argentina
depende del mundo. Sí. ¿Y qué estuvo pasando en el mundo desde abril? Los precios de las cosas que vos exportás, la soja, los granos, etcétera, cayeron 20-25%. El real, que es la moneda de tu principal socio comercial, se devaluó otro tanto. La y tasa se viene de devaluando hace bastantes semanas. Claro. Tenés lo que llamamos los economistas rimbombantemente un shock externo muy fuerte. Entonces, el gobierno, su prioridad es bajar la tasa de inflación lo más rápido posible a un número, digamos, a inflación cero, sí, para decirlo de alguna manera. Pero claro, eso va en contra se contradice con que vos acomodes tu política cambiaria a esta realidad. Porque usa el tipo de cambio como mecanismo para bajar la tasa de inflación. Bueno, no se olviden que el tipo de cambio, el dólar libre es nuestro índice de precios. O sea, nadie me llama a mí para cuando quiero fijar precios, nadie me pregunta, che, ¿cómo viene la base monetaria? ¿O qué está pasando con el superávit fiscal? Prende la radio, prende la televisión y dice, che, ¿cuánto está el dólar? Digamos, ¿no? Entonces el gobierno le puso la prioridad a eso. Ahora, cuando vos le pones la prioridad a eso en un contexto en donde tenés un tipo de cambio flojito y donde el mundo está en contra, es un problema. Entonces entra el teorema de Javier Díaz que planteó ayer de se está manejando el dólar en función de que se está haciendo lo que se necesita hacer con el dólar o al dólar se lo está usando para que la inflación sea esta. No, lo segundo, el dólar se está usando como lo llamamos. ¿No es peligroso? Bueno, si lo usás un ratito y tenés ya el empalme previsto y tenés baja de impuestos y mejora de ciertas cosas, es un problema. Es un problemita. Si vos lo vas a insistir con esto en un contexto de, insisto, al 2% mensual con inflación del 3% y además con este escenario internacional y con los vencimientos de deuda externa del año que viene y sin reservas en el Banco Central, y es un problema. Claro. Enrique, te voy a llevar a algo un poco más doméstico. Bien. Hay cosas que son impagables, que forman parte de una cultura del sálvese quien pueda, que yo no sé cómo va a terminar. Ejemplo. Expensas. Las expensas que están pagando los edificios es casi como un alquiler. Bueno, pero ahí tenés un problema, porque la paritaria de las expensas no tiene dos partes. Nunca las tuvo, pero bueno, por eso, está reservado por proveedores que cobran cualquier cosa. ¿Te puedo poner un ejemplo más? La comida para las mascotas, para perros. Bueno, por ejemplo. Pero lo que pasa es que eso ha pasado siempre en Argentina. Lo que pasa es que cuando el dólar vale 1.500, 2.000, como a precios de hoy valía en octubre, o 2.500, como tus ahorros son en dólares, vos decías, bueno, en dólares no me cuesta nada. Cuando ahora te cuesta mucho, porque el dólar pasó de 2.400 a 1.300, salta a la luz todos estos problemas. Cuando la economía se estabiliza, salta a la superficie todo lo que la marea de la inflación ¿Salta la verdad o salta el desorden que quedó de la verdad? Bueno, saltan las dos cosas. Salta todo el desorden que heredamos, más que heredó este gobierno. Salta la verdad de la Argentina, que es un país que está estancado desde el 2011, tiene baja productividad, tiene la pobreza que tiene, no tiene capacitación, no tiene con la mitad de los chicos, el 50% de los chicos no termina la escuela secundaria, etc. Y salta la emergencia que este gobierno aplicó con mucho éxito, pero se le acabó la emergencia. Enrique, a ver, yo quiero preguntar algo. El gobierno lo que dice es los sueldos o los salarios le están ganando algunos, ¿no? A la inflación. Sí. Yo quiero preguntarte, ¿cuándo le vamos a ganar a la inflación con los salarios, pero a la inflación de 2023? Porque bueno, ese es el arrastre que nosotros tenemos que llegamos. Porque ahora con una inflación de 4 y pico. Voy a ser muy malo, sí, pero por un ratito. Después voy a volver a ser bueno. Dale. Y yo te dijera que estos son los salarios verdaderos y no aquellos. ¿Y la inflación que nos venimos comiendo hace un montón? No, bueno, pero lo que pasa es que el salario. Culpa este gobierno, pero vos y yo podemos arreglar un salario nominal. Sí. El salario real lo arregla la economía. Está bien. Y la economía es una economía de baja productividad. Que produce muy poco, de baja capacitación, con una economía informal de más del 50%, o sea, más de la mitad de la gente que trabaja está en una economía informal. Bien. Entonces, en ese contexto, este salario es malo, pero es malo por el contexto. Es decir, ahora, dentro de 10 años, 8 años, lo vamos a poder. No, posiblemente sea antes, pero si vos vas a forzar el aumento salarial sin todo lo demás, va a pasar lo que pasa siempre. Yo hablo de un contexto. Los ¿no? precios le ganan siempre a los salarios. Pregunta. Ahora, Argentina tiene la oportunidad o la posibilidad de, otra vez, si este superávit fiscal se consolida, hacés la reforma laboral que la CGT no deja hacer, hacés la baja de los impuestos al trabajo, que forman parte del salario al final del día, y entonces aumentás el salario. Y si esta economía empieza a tener más productividad porque tiene más inversión, cuanto más inversión haya, mejor salario, porque el salario está atado
a la productividad que tengas al lado. Si este señor que está manejando una cámara tiene al lado una cámara de X generación. Si en verdad esta cámara tuviera los cuadrados esos que yo conocí cuando era chiquito, porque nací después, pero leí historia, diría Doman, bueno, sería menos productivo. Entonces, Argentina necesita inversión privada para hacerse productiva. Con más productividad vas a tener salarios más genuinos, digamos, ¿no? Cristina metió cepo porque no tenía el dólar. Macri se cayó porque no tenía dólares. Sí. Alberto, entre otras cosas, también se quedó sin dólares. Milei no tiene dólares. Sí, sí. ¿Cómo se llama la obra? Argentina no tiene dólares. No, Argentina tiene muchos dólares. ¿Pero qué no pasa? Tiene dólares el Estado argentino, que es distinto. Ah. Es decir, todos los argentinos tenemos más dólares que pesos. Sí. En promedio, estoy hablando, sí, no me maten, hay gente que no tiene ni dólares ni pesos. Ni dólares ni pesos. Hay más circulación de dólares en Argentina que en Estados Unidos, de billetes. O sea, los argentinos tenemos dólares. Lo que pasa es que antes Mariano decía, hay un problema cultural. No, disculpame, voy a contradecirte, sí, amablemente. Yo soy economista, y los economistas aprendemos una sola cosa, que es todo el mundo responde a incentivos. Si vos tenés los incentivos bien puestos, los dólares que están hoy guardados estarían trabajando en la Argentina. Si tenés los incentivos mal puestos, generás default permanentemente y generás todos los desastres que hemos generado, y los dólares están en el colchón o están financiando al gobierno norteamericano o una inversión en Uruguay, digamos, ¿no? Enrique, perdón por el poco tiempo, pero nos agarró el tsunami, Alberto. No se preocupe. Gracias, profesor, ya tiene mi número. Perfecto. Me va a escribir el señor Seba, ya tiene mi número. Cuando decimos algo incorrecto de economía, impecable. Él va a ser el sommelier, como hemos sido nosotros de todos los tres. Pero pueden llamar a los sabios del Talmud para que les interprete. Bien. Uno de los tantos temas que no hablamos, porque el tema Alberto arrastró mucho tiempo, como es natural. Hoy hubo una bomba atómica que creo que la descubriste. ¿Vos quién la descubrió? ¿El gobierno nacional le pasa a Cava y al GBA los subsidios del colectivo? Sí. Claro, Acaba por ahora. Claro. Déjame corregirte, pero por ahora no, acaba. Ya me corrigió. Acaba. Ahí está. Sí, es una bomba atómica. Y sí, porque no es tan bomba atómica. No es tanta plata. No, porque Cava estaba pagando una parte de los subsidios. Sí, ya pagaba. Y esto es pero solamente que dicen para la las gente líneas del colectivo, que es de 370 a 1.200. No, por eso. Estaba pagando una parte del subsidio, sí, que lo puede seguir pagando, y además es solo para las líneas que circulan dentro de la capital. Sí, y posiblemente el boleto sea, qué viejazo, el pasaje sea como el subte, 600 pesos. Ah, igual, bueno, entonces la línea de Cava igual a la subte. El tema lo tenés. Y sería razonable, ¿no? Menos mal que está Seba. Hoy el gobierno lo tenés en Seba nos dio el título. El gobierno de la ciudad, Fabián, colectivo puede valer lo que vale el subte. Pero el gobierno de la ciudad acaba de emitir un comunicado. Las líneas de colectivo que circulan por la ciudad de Buenos Aires son del gobierno nacional. Exacto, porque le autoriza la Secretaría de Transporte de Nación. Profesor Seba, un gusto como siempre. Y ustedes también. Ya viene Máximo Montenegro. Chau, gracias por toda esta mañana.